Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo te envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos. Sacando de escena el nicolaísmo y palamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Así como logró allá, lo mismo hace aquí. Gloria al Señor. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel, y ese Dios está presente hoy aquí. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel, y ese Dios está presente hoy aquí. Así como el obro allá, lo mismo hacia ti, Jesucristo nunca cambiará. Su palabra es verdad. Y un mensaje que Cristo nos envió. Y un mensaje que Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en su honor. Así como el obro allá, así como el obro allá, lo mismo hacia aquí, Jesucristo. Palabra es verdad, sí Señor. Y un mensaje Cristo nos envió para guiarnos hoy con todo nuestro corazón. Caminemos en solo el Jehová. Él es Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo Israel, y ese Dios está presente hoy aquí.
Jehová, poderoso Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob y de Moisés, que guió al pueblo de Israel. Y ese Dios está presente hoy aquí, así. Así como el pobre allá, lo mismo hacia aquí. Jesucristo nunca cambiará su palabra. Pero uno más grande que de mí ha descendido.
sale. Tenía el lugar escogido
por Dios para adorar. Cuando David, guiado por Dios, conquistó Jerusalén, Israel tenía el lugar escogido por Dios para adorar. Pero cuando los reyes y sacerdotes, que debieron hacer protagonista la palabra de Dios y no lo hicieron, entraron falsos profetas y fueron llevados a Babilonia. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Después de 7 décadas de cautiverio, Dios clamó: salí de Babilonia, pueblo mío, reedifica Jerusalén. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, cayeron de ser la novia a ser la iglesia. Después de 7 edades de la iglesia, Dios está de la iglesia. Dios está clamando: salí de Babilonia, pueblo mío, volve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ah.
Cristo guió su iglesia a Pentecostés. Ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Cuando Jesucristo guió su iglesia a Pentecostés, ellos eran la novia del Cordero, Jerusalén celestial. Pero los líderes que debieron continuar haciendo protagonista la palabra de Dios, y no lo hicieron. Entró el nicolaísmo, dieron de ser la novia a ser la iglesia. Después de siete edades de la iglesia, Dios está será mayor que la primera. Después de siete edades de la iglesia, Dios está clamando salir de Babilonia, pueblo mío. Vuelve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Vuelve a la fe de los padres. La gloria postrera de esta casa será mayor. Thank you.
amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Vamos a pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias te damos por una oportunidad más, Señor, que tú nos permites estar juntos en tu presencia, Señor, lecturando tus gloriosos mensajes, Padre amado. Te pedimos en esta tarde, Señor, de una manera muy especial, Señor, que tú nos abras la sabiduría y el entendimiento para poder entender las cosas que tú tienes que decir en esta tarde, Señor, y también para poder ver el tiempo que estamos viviendo, Señor. Y agradecidos también a aquellos varones quienes lograron transcribir estos gloriosos mensajes a escritos del profeta que estaba en escena y ellos lograron para que nosotros tengamos ese privilegio de lecturar, Padre amado, como tú dijiste también en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa, oh Padre amado. Entonces, con esa gratitud, iniciamos este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes de Betelías, Señor, que estaba oculto para sabios y entendidos en Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste a tu siervo, los profetas. La siguiente promesa, oh Padre amado, como tipo de la novia que fue Juan, él vio el cielo abierto y se le pidió el libro abierto y él se lo comió, y de la misma manera nosotros queremos comer el libro, Padre, para profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones, Señor. Gracias, Padre. Tú enviaste en este último tiempo la unción del águila. Es por esa razón, no es de nosotros mismos que nosotros hemos captado esto, Señor, sino tú en el trayecto de cada uno de vosotros, vuestros corazones, Señor, tú nos encontraste, Señor, y por eso te agradecemos, Señor. Iniciamos este compañerismo en tu nombre, Padre. Agradecido, Señor. Amén. Mis hermanos, vamos a dar comienzo a este compañerismo a través de la lectura de este glorioso mensaje. Y vamos a continuar con este mensaje titulado Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos del 59 al 63. Dice, ahora dijo, sube si quieres hacerlo. ¿Y qué sucedió? Este individuo tenía todo tipo de sensaciones, pasando un gran tiempo. Caminaba alrededor porque él era la cabeza de la iglesia. Caminó alrededor y lo hirió en la mejilla con su mano. Lo abofeteó. Oh, lo puedo escuchar diciendo, tú eres un pequeño y falso santo rodador. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Él dijo, ¿sabes lo que yo vi? Él dijo, mientras ustedes estaban pasando un gran tiempo en este lugar, con su gran fuerza, así como sucedía aquí abajo, algo estaba aconteciendo en el cielo al mismo tiempo. Y les dijo, mientras los hijos pródigos están en el corral de los cerdos y América se encuentra bailando bajo el ritmo del boogie y el rock and roll con sus Elvis Presley y sus Yo amo a Susie, entre corchetes programa televisivo, se está llevando a cabo una reunión en este momento en el cielo. Él dijo, Dios abrió las ventanas y me permitió mirar adentro. Mientras ustedes estaban teniendo su tiempo con el rock and roll, Dios me permitió mirar a los cielos y allí dentro yo vi algo. Dijo, ¿qué fue lo que viste? Él dijo, vi al gran ejército de Dios, Dios sentado a la diestra y a la siniestra, y había ángeles por un lado y por el otro lado. Y dijo, cuando yo vi a los ángeles, uno sentado por un lado y uno por el otro lado, la hueste celestial estaba reunida. Y Dios dijo, ¿a quién conseguiré para que descienda? Oh, hermano, ¿a quién puedo conseguir para que descienda, para que podamos hacer subir a Acab ya para cumplir mi palabra, la cual fue hablada por mi profeta? Párrafo 60.
Quédese con la palabra, hermano, independientemente de cuántas fiestas de rock and roll tenga y qué tanto lo toquen en la iglesia y qué tanto actúen en la iglesia, qué tanto de esto, aquello, lo otro. Quédese con la palabra, eso es correcto. Dios guarda su palabra cada vez. Noten, y dijo, ¿a quién conseguiremos para que descienda? ¿A quién conseguiremos para que descienda y logre que Acab suba por acá porque tiene que cumplirse? Y él dijo, yo vi que salió un espíritu de mentira. Dijo, déjeme ir a mí, yo saldré y me meteré en cada uno de estos obispos y en esos profetas y en todos los presbiterianos, no, perdón, presbíteros estatales y en todo el resto de ellos y los inspiraré para que profeticen una mentira para inducirlos a subir. Párrafo 61. Ahora esperen un minuto. Resistan. ¿Están listos? Inspiración. Una inspiración que nada cuadra con la Biblia es una inspiración errada. Hermano Branham, ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en lo cierto? Vemos que surge esto, vemos que surge esto otro y todas estas cosas y fantásticas. Quédense con la palabra. Seguro, ambos estaban inspirados. Por este lado estaba el hombrecito parado solo. Él estaba inspirado. Por este otro lado estaban 400 excelentes obispos y ellos estaban inspirados. Y cada uno diciendo, así dice el Señor. Bueno, ¿cómo sabemos cuál está en lo correcto? Quédese con la palabra. Micaías tenía la palabra. Él sabía que el mal se tenía que tratar con mal. Él sabía de esa hipocresía, esa religión manufacturada. Esa cosa que tenía mucha clase y una Jezabel pintada y todas estas otras cosas. Eso se tenía que lidiar con la mano del Dios viviente, porque el profeta, la palabra de Dios, así lo dijo. Usted dice, ¿era el profeta de la palabra de Dios? Sí, Señor. No temáis. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo Jesucristo, eso es correcto, a través de la palabra de Dios. Párrafo 62. Y allí estaban inspirados, pensaban que tenían razón. Yo no digo que no fueran sinceros, ellos eran sinceros, eran grandes hombres, no eran hombres ignorantes, no eran hombres que habían salido de la noche a la mañana, eran grandes hombres enseñados en la palabra, inspirados, pero su inspiración no cooperaba con la palabra de Dios. Esa es la razón por la que Micaías sabía que ellos estaban mal. Y la Biblia dice, en los postreros días habrá hombres amadores de sí mismos. Pues, ¿me quiere decir que ese pequeñito 2x4 me pudiera decir algo a mí? Yo soy un obispo, soy jefe de tal y tal cosa, soy el grande en la Iglesia Católica, soy el grande en la Metodista, la Bautista. Y o aún en la Pentecostal, soy el presbítero estatal y me está tratando de decir que va a dejar que ese hombre, sí, está tratando de decirme esto, aquello. Párrafo 63. Por último, la Biblia dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, teniendo apariencia de piedad, igual como ellos lo tenían, pero negando la eficacia de ella. La palabra, si no hablan de acuerdo a eso, no hay vida para ellos. Eso es correcto. Teniendo apariencia de piedad, pero negando a estos evita, porque estos son los que se meten en las casas con sus libritos y campañas y demás, y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, que siempre aprenden y nunca pueden acabar de llegar al conocimiento de la verdad. ¿De qué clase son? Janes y Jambres tenían todo tipo de cosas fantásticas y demás. Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres de mente reprobada en cuanto a la verdad, tratando de tomar la palabra de Dios y pervertirla en otra cosa, o algo fantástico, o a una religión organizada, o formándose un gran nombre, o se hacen un gran nombre. A estos evita. Quédense con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Continuamos con este mensaje.
Dios guarda su palabra, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1957. Continuamos con los párrafos 64 al 68, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje: Dios guarda su palabra. Predicado el 20 de enero del año 1957, párrafo 64. ¿Qué sucedió? Él dijo: vi a este espíritu de mentira. Dijo: yo bajaré a inspirarlos. Los haré que profeticen una mentira. Esos hombres estaban tan dispuestos a complacer al público. Oh Dios, ayúdanos. Tan dispuestos a llevar a ser un maestro con corazón de oír. Perdón, a ser un maestro con comezón de oír. Se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, así como el Espíritu Santo lo advierte. Nos dijo cómo serían en los últimos días, tan dispuestos a llegar a ser por sí mismos populares para conseguir una mejor radio, una televisora más grande, o un nombre más grande, o una mejor posición en la iglesia, algo más grande con su autoexaltación. Tan dispuestos a hacer eso al punto que fallan en mirarlo en la palabra. Pero Micaías estaba mirando la palabra. Él tenía la verdad, tenía la palabra, fíjense. Entonces él les dijo lo que sucedería. Y este tipo se acercó y lo hirió en el rostro. Dijo: ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios? Le respondió: he aquí. Tú lo verás cuando estés sentado en el interior de la celda escondiéndote. Párrafo 65. Y Acat dijo: echad a este en la cárcel. Callad estas reuniones de todas maneras. Ya no queremos más de estas actuaciones aleluyas por aquí. No se preocupen. Está por llegarles. Echad a este en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción. Y cuando yo vuelva en paz, me encargaré de él. En otras palabras, haré que le corten la cabeza. Oh, Micaías, parado en la palabra de Dios, conociendo su visión. Oh, Dios, sabiendo que su visión estaba exactamente con la palabra de Dios, no podía fallar. Él dijo: si llegares a volver en paz, Dios no ha hablado por mí. Amén y amén. Oh, gente, la hora es tarde, pero quiero decirle esto, mi querido hermano. Nunca escuchen a un programa que les dice que esta no es la palabra de Dios y la verdad. Nunca escuchen a algo fantástico que no ha sido puesto o predicho por el Señor Jesucristo. Porque cuando él mismo vino a sanar a los enfermos, él solo lo hizo para que la palabra fuese cumplida, solo para cumplir la palabra. Él lo predijo para los dos. Oh, clases de iglesias en Apocalipsis 17. Él dijo: vi a una mujer, una ramera, sentada sobre una bestia bermeja que tenía siete cabezas. El Vaticano está sobre siete montes. Yo acabo de dejar el lugar hace unos meses. Y dijo: ella era la madre de las rameras. Esas son las hijas que nacieron de ella. Párrafo 66. Cualquier mujer mala pueda dar a luz una hija buena. Pero observen, ¿qué es una ramera? Una prostituta. ¿Qué vienen siendo estas mujeres de mala fama? Son mujeres que cometen adulterio y viven con otros hombres que no son su marido. Y esta gente, estas iglesias, reclaman ser siervos de Dios y la iglesia de Dios y toleran y hacen las cosas del mundo. Ellos cometen adulterio espiritual, permiten que su congregación se pinte, que sus mujeres usen pantaloncitos cortos y dejan que sigan así, y que se vistan igual que el mundo, y jamás lo condenan.
Dejan que los hombres fumen un cigarrillo social y que tomen un trago de licor. Los dejan que tengan sus pequeñas fiestas de cartas y que jueguen billar en el sótano y tienen sus graduaciones y bailes en la iglesia y cenas de sopas y cualquier otra cosa. Y enseñan su pequeña insignificante teología en lugar de la palabra del Dios viviente. Ustedes saben que eso es verdad. Párrafo 67. Es algo mezquino, inmaduro, afeminado, entre paréntesis, no sé qué, del diablo. Y en el nombre de Cristo, yo lo condeno a la luz de la palabra de Dios y digo, debemos ser un regenerado, inspirados por el Espíritu Santo, nacidos de nuevo, caminando en humildad y en la presencia de Dios, para así lograr irnos en el rapto en los días por venir. Apartaos de las cosas de Dios, oh pueblo, arrodíllense. Iglesia de Dios, ustedes que reclaman haber tocado el reino de las bendiciones de Dios, quédense con la palabra de Dios. Y cualquier cosa que es contraria a ella, aléjense inmediatamente de eso y siga avanzando. Las luces del atardecer están aquí. El Señor Jesús viene pronto. Inclinemos nuestros rostros solo un momento. Párrafo 68. Oh, a ese gran día, ese día de día y ese libro de libros. Y los libros fueron abiertos. Y cada hombre fue juzgado de acuerdo a la palabra que estaba escrita en el libro. Mi pobre amigo engañado, no todo, sí, mi amigo, y tú que lo has intentado en vano y has combatido al aire. Parecido a un pájaro, me he fijado, que azota la cabeza contra la ventana tratando de apagar la luz. ¿Qué está haciendo? Solamente se está azotando sus propios sesos. La luz sigue brillando. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje. Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1957. Hoy a continuar en los párrafos 69 al 73. Un día allá donde está la Estatua de la Libertad, arriba en el gran brazo, los pajaritos estaban tirados muertos por todos lados. Yo dije, ¿qué sucedió? El hombre dijo, anoche hubo una tormenta, y en la tormenta estos pajaritos volaron hacia la luz, en lugar de usar la luz para ponerse a salvo. Ellos intentaron apagar la luz, golpeándola con sus pequeñas alas y se azotaron los sesos. No traten de azotarse los sesos para hacer que la palabra de Dios diga una cosa que no dice. No traten de cuadrar con las sociedades de este día, porque si amáis el mundo o las cosas que están en el mundo, el amor de Dios ni siquiera está en vosotros. ¿Por qué no tomar la luz del Evangelio y volar a salvo esta noche? ¡Oh, protégenos, Dios! Padre Celestial, como hombres y mujeres que estamos sentados aquí, niños y niñas, una gente sujeta a eternidad, el petróleo y la luz cósmica de este mundo, junto con los 16 elementos diferentes de los que estamos hechos, en sus cuerpos hay un alma que es preciosa, el principio, el comienzo. Y te ruego, Señor, que lidies ahora mismo con ese corazón, esa alma, ese tierno lugar que vive para siempre, que nos mueve, y oro que tú salves a cada pecador perdido en esta noche, que ellos se den cuenta de que estos postes que señalan las millas que vamos pasando, estos destellantes señales en ambos lados del camino, es solo para apuntarnos a la pronta aparición de aquel justo, el Señor Jesús, que para ser amigo de significa vida, conocer la vida eterna. Párrafo 70, y solamente lo podemos conocer a Él de acuerdo a la Biblia, no por nuestra iglesia, pero por el nacimiento, el nuevo nacimiento, siendo nacidos de nuevo.
Y Padre, yo creo con todo mi corazón que no hay una persona mortal aquí junto conmigo que quisiera ser condenado o irse al infierno. ¿Por qué dejamos que algo se interponga en nuestro camino? ¿Por qué aceptamos una falsificación cuando el cielo está lleno de lo verdadero y mientras la tierra está en su gran fiesta de vino babilónico, bebiendo, mintiendo de parranda, mujeres medio vestidas, concubinas como las que tenía Nabucodonosor? Hay una escritura moviéndose en la pared. Los videntes lo ven venir, que se eleva por encima de la persona promedio. Nosotros lo vemos porque está escrito en la palabra. Ya no será con agua, sino con fuego en esta ocasión. Y vemos la escritura en la pared. Vemos que cada nación está condenada. Dios se va a llevar a su iglesia, la que ha nacido de nuevo. La hora viene cuando aquellos de la edad luterana, la edad metodista, por todas las edades que durmieron con corazones verdaderos en Dios, cuando el maíz era tan solo una hojita y cuando fue una borla, pero todos juntas será esa vida que se reunirá a la resurrección, vendrá. Todos ellos formarán el gran hermoso cuerpo del Señor Jesús. Está a la mano. Él dijo, los que rechazaron serán arrojados de las tinieblas de fuera. Allí será el lloro, el gemir y el crujir de dientes. Padre Dios, no hay persona que quiera estar allí. Oh, ten misericordia de nosotros y con nuestros corazones en penitencia, con nuestros rostros inclinados al polvo de donde tú nos tomaste, y si tardaras en venir al polvo, regresaremos. Dios, ten misericordia de nosotros mientras yo ruego por esta audiencia en espera después del mensaje de esta noche. Yo oro para que tú despiertes a la gente a la comprensión de su postura ante tu presencia. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hay una persona aquí, ¿cuántos, mejor dicho? De seguro hay muchos de ustedes que comprenden que sus vidas no han cuadrado con la palabra de Dios, han perdido el tiempo, han creído a medias y han tomado un poco del mundo y un poquito de esto y un poquito de aquello. Y ustedes están hartos y cansados de eso en esta noche. Oh, se han unido a la iglesia, eso es cierto. Quizás no lo hicieron, yo no sé, pero ante Dios, ante quien nos pararemos en su presencia, quizá antes de la mañana, podría haber una bomba atómica que destruya la cosa completa, aniquilándola antes que llegue la mañana. Recuerden, ahorita es de un día en Rusia. Él dijo, dos estarán en cama, tendrá que ser de noche en alguna parte cuando él venga, uno será tomada. El otro será dejado. Párrafo 72. ¿Están satisfechos en su corazón a la luz de la palabra de Dios, que ustedes han nacido de nuevo del Espíritu de Dios y los frutos del Espíritu siguen su vida con amor, gozo, paz, piedad, bondad, fe, mansedumbre, paciencia? ¿Lo siguen? Si no es así, serán lo suficiente sensibles. ¿Lo puedo ponerlo de esa manera? Como para levantar su mano a Dios y reconocer que están mal y decir, Dios, ten misericordia de mí y ayúdame a ser el tipo de cristiano que tú deseas que sea al darme el Espíritu Santo y permíteme vivir una vida piadosa. ¿Podría levantar su mano a Dios? Dios le bendiga a cada uno. Muchas, muchas manos levantadas. Ahora hay otros que quisieran levantar sus manos, que no lo hicieron en este momento. ¿Pueden levantar su mano? Mujeres, Dios le bendiga. Hombres, mujeres en realidad, Dios le bendiga. Dama, Dios le bendiga. Dama, Dios le bendiga. Señor, Dios le bendiga. Hermana, Dios le bendiga. Muchachito. Párrafo 73. Por último, ¿se dan cuenta de la seriedad que implica esto? Ustedes no vienen a la iglesia solo a escuchar un mensaje o para ver a un mensajero. Quiero decir, ustedes vienen a escuchar el mensaje y el mensaje es del Espíritu Santo tomando la palabra de Dios y dándosela a ustedes. Ahora, ¿qué de ello? Tal vez en la mañana será demasiado tarde. ¿Están dispuestos en la presencia de Dios de levantar su mano a aquellos que todavía no lo han hecho y decir, Dios, ten misericordia de mí? ¿Quiero tu espíritu en mí? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Allá atrás, Dios le bendiga. Y a usted, a usted, a usted. Sí, Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. ¿Estarían dispuestos a decir, Dios, estoy yendo a la casa del alfarero, estoy harto y cansado? Yo siempre he querido una vida consagrada y esta noche estoy yendo a la casa del alfarero para rendir mi corazón y decir, Dios, rómpelo todo y dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu y pon tu espíritu justo en medio de él.
y permite que mi vida se conduzca de acuerdo a tu palabra. Hazme un Micaías de este día, que yo pueda pararme con él. Así dice el Señor, y mi visión y mi vida que vivo delante de ti. No yo, pero el Espíritu en mí viva la vida que la Biblia demanda. De esa manera es que yo quiero ser, oh Dios, por tu misericordia, hazme así. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga con la lectura. Continuamos con este mensaje. Dios guarda su palabra, mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 74 al 78. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Dios guarda su palabra. Predicado el 20 de enero del año 1957, párrafo 74. ¿Alguien ahora que no haya levantado su mano lo podría hacer ahora? Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga. Solo siéntense muy quietos mientras están ahora orando. Todo rostro inclinado, todo ojo cerrado, todos orando suavemente, dulcemente. Acéptenlo ahora. Tiempo transitorio. Nada en la tierra quedará. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Enciérrense ahora con Dios. Cuando cese tu jornada, oh, y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria. Tu alma raptada lo verá. Ahora, ¿qué debemos hacer? En el incambiable Dios. Esa es su palabra. En el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal. En el incambiable Dios. Entre corchete, el hermano Branham tararea en el incambiable Dios. Párrafo 75. Él está aquí a su lado, al mirar por la audiencia. Ahora, a un querido hombrecito. Le dijo adiós a su amada el otro día, solo por un ratito. Y uno más que está sentado aquí en alguna parte, le dijo adiós a su amada, solo por un ratito. Mientras ellas partían, iban tomadas de la mano incambiable de Dios. Sus amados esposos están aquí en esta noche, tomados de la mano incambiable de Dios, sabiendo que se reunirán una vez más con sus amadas. ¿Qué sería de ellos si no tuvieran eso? Oh, pongan sus esperanzas en las cosas eternas, en el incambiable Dios. Amén. Párrafo 76. Nuestro Padre Celestial, mientras la música toca dulcemente, y este es un mensaje, un predicador, el Espíritu Santo predicándonos ahora a través de la música, diciéndonos lo que debemos de hacer con este mensaje en esta noche. Solo tómense de la palabra incambiable de Dios. Los cielos y la tierra pasarán y cambiarán, pero mi palabra nunca pasará, no puede cambiar. Es la palabra del Dios incambiable. Tu palabra he guardado en mi corazón, dijo el salmista, para no pecar contra ti. Amén. Esta noche se han levantado como 20 o 30 manos. Padre, hombres y mujeres han escuchado la palabra cuando la fe viene por el oír. Ellos han hecho esta decisión toda suficiente de que con tu ayuda y con tu gracia a partir de esta hora, ellos te servirán. Ahora, dulcemente, Padre, ¿no bajarás a sus corazones? Pon tu espíritu en su espíritu nuevo. Tú les tuviste que dar un nuevo espíritu o ellos jamás hubieran levantado sus manos, no lo hubieran deseado. Pero ellos han ido a la casa del alfarero y han dejado que tú les cambies sus emociones y sus ideas. Y ahora sus corazones se han puesto tiernos y tú dijiste, ningún hombre puede venir a mí si mi padre no lo trajere. Ellos no hubieran podido levantar sus manos,
desde el más pequeño al más grande, al menos que tú les hubieras dicho que lo hicieran. Ellos lo hicieron porque tú les hablaste. Amén. Y es Dios dándoselos a Cristo como regalos de amor. Ellos rindieron sus corazones y podemos escuchar tu gran voz diciendo, el que oye mi palabra, no tu iglesia. Tu iglesia tiene tu palabra y no es contraria a tu palabra. Amén. Párrafo 77. Pero el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Bendícelos, Padre, con larga vida, con vida eterna, y resucítalos en el día postrero, así como tú lo has prometido, y que este sea un gran servicio de dedicación. Cuando los santos del Dios viviente se regocijarán y serán renovados, que los enfermos, cada uno, entre paréntesis, si hay alguno presente, que puedan ser sanados, que tu espíritu sea manifestado por medio de Cristo nuestro Señor. Ahora, con nuestros rostros inclinados, solo un momento, me pregunto si ustedes que levantaron sus manos, yo creo que ustedes aceptaron lo que dije, pero, y creo que ustedes fueron sinceros, y yo los llevo a la palabra de Dios, la cual es la verdad. Ahora, solo hay una pregunta. ¿Dijeron eso con sinceridad? Si lo hicieron así, fue Dios que tocó su corazón. Eso es correcto. Ahora, si ustedes en realidad lo dijeron con sinceridad, entonces las viejas cosas pasaron. Dios así lo dijo. No puede cambiar. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Yo pienso, si en realidad ha tomado lugar en sus corazones, si se sienten lo suficiente agradecidos con Dios como para pasar aquí a su altar y arrodillarse y darle las gracias por lo que Él ha hecho por ustedes. Amén. Y mientras nuestra hermana continúa con el mismo canto, me gustaría que todos los que levantaron las manos y junto con aquellos que no lo hicieron, pero que hubiesen deseado hacerlo, vengan para acá y pónganse de rodillas y ofrezcan una palabra de agradecimiento al Todopoderoso por lo que Él ha hecho por nosotros. Eso prueba que ustedes fueron sinceros. Pongan sus esperanzas en las cosas eternas, en el incambiable Dios. Cuando cese su jornada y si fuiste fiel a Dios, un hogar tendrás en gloria. Tu alma raptado lo verá. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios, pongan sus esperanzas en las cosas eternas, en el incambiable Dios. Amén. Párrafo 78. Ahora me pregunto, tenemos a muchos pastores y evangelistas aquí esta noche que aman ver almas en el reino de Dios. Me pregunto, hermanos, si ustedes vengan para acá, pastor. Y me pregunto si los hermanos pudieran tomar su lugar por aquí. Vamos a ofrecer una oración por esta gente querida. ¿Saben una cosa? De acuerdo a la palabra, les haré una prueba. Ellos levantaron sus manos afirmando que aceptarían la palabra eterna de Dios esta noche y que creerán. Y yo dije, ahora oremos. Ahora, miren lo que Jesús dijo. Llevémoslo ahora a la palabra. Tenemos muchas cosas fantásticas, pero llevémoslo a la palabra. Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Dios lo dijo, eso lo concluye para siempre. Ningún hombre, dijo Jesús, puede venir a mí si mi Padre no lo trajere. Y todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ninguno se pierde. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga en la lectura. Estamos lecturando para recordar. Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1957. Y para concluir con este glorioso mensaje, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 79 al 83. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Vamos a concluir con el mensaje Dios guarda su palabra, predicado el 20 de enero de 1957. Párrafo. Párrafo 79. Oh, qué maravilloso mirar este altar. Cuando un alma vale más que 10.000 mundos. Ellos no vinieron para unirse a la iglesia. Vinieron porque son un miembro del cuerpo de Cristo. Vinieron aquí para dar las gracias y la alabanza. Y ruego que el Espíritu Santo accione y llene cada corazón por todo el altar esta noche, con un espíritu pacífico y dulce y humilde, que traerá los frutos y la justicia de Cristo. Mientras haya aliento en sus cuerpos y se vayan al hogar en gloria. Párrafo 80. Que los evangelistas y los pastores vengan. Párense alrededor con nosotros mientras oramos, por favor. Todos, no importa su afiliación con la iglesia. Eso no tiene nada que ver al respecto. Solo queremos que vengan alrededor de estas personas. Avanzaré, sí, avanzaré. Entre paréntesis, que ese sea el motivo de nuestro corazón. Pagaré el precio a pesar de los que otros hagan. Escogeré el camino, entre paréntesis, igual como Micaías, con los pocos despreciados del Señor. Empecé a caminar con Jesús y avanzaré. Avanzaré, sí, avanzaré. Pagaré el precio a pesar de los que otros hagan. Escogeré el camino con los pocos despreciados del Señor. Empecé a caminar con Jesús y avanzaré. Yo, párrafo 81. ¿Hay alguien más que quiera tomar el camino? Se avergüenzan de mí ante mi Padre o ante los hombres. Yo me avergonzaré de vosotros en la mañana ante los ángeles. ¿Siente vergüenza ante esta pequeña audiencia en esta noche de tomar su postura? ¿Te avergüenza? El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Yo escogeré el camino, Señor. Avanzaré. Empecé a caminar con Jesús y avanzaré. Solo estén en oración, todos, mientras estos están dando gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Párrafo 82. Oh Dios, el Padre y Redentor de la raza humana, estos han venido esta noche confesando que no han estado lo suficientemente colocados en el cuerpo de Cristo y vienen esta noche para tomar su posición con la guianza de la mano de Dios y la palabra. Y oramos ahora que tú los coloques en posición en el reino, en lo que sea que ellos servirán. Y que ellos, de manera unánime, puedan creer esta noche en tu santa palabra. Y que tú, por el Espíritu Santo, le hables a ellos. Y simplemente, por inspiración, sean guiados a la posición en el cuerpo de Cristo, a lo que tú los has llamado. Párrafo 83. El último párrafo. Oh Dios, te damos las gracias por esto. Esto es glorioso a tu vista. Emociona nuestros corazones al ver a hombres y mujeres que humildemente se arrodillan en un altar y confiesan sus fallas y ruegan por misericordia. Tómalos enteramente, Señor. Tus siervos ungidos, los ministros de la palabra, están parados al lado de estas personas y yo estoy parado aquí al lado de este escritorio sagrado. Esto es un momento maravilloso. Los ángeles de Dios han colocado su campamento por todo alrededor de este lugar en esta noche, porque escrito está en la palabra. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. Y en el gran mundo invisible que ahora nos rodea,
Agitamos nuestras emociones al arrepentimiento, trayendo el mal a nuestra vista. De lo que hemos hecho mal, con corazones penitentes rendimos nuestros malos caminos, Señor, y rogamos por misericordia divina y que el Espíritu Santo, que nos ha prometido esta misericordia, nos la dé a cada uno mientras humildemente rogamos y pedimos que Dios cumpla su palabra y moldee nuestras vidas y nuestro carácter para que encajen con su palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga la lectura. De esta manera, mis amados hermanos y hermanas, hemos terminado este mensaje. Dios guarda su palabra. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 20 de enero del año 1957. De inmediato vamos a pasar al siguiente mensaje titulado La personificación del cristianismo. Este mensaje está predicado el mismo día, del día 20 de enero del año 1957, para comunicar también de que no está en HV, sino en Dove. Me confirma, hermana Rosalia, si ya lo tiene para que lecture, por favor. Hermano, Dios te bendiga. Confirma, hermana, prosiga en los párrafos 1 al 15. Amén, ¿me escucha, hermano? Afirmativo, hermana, le escuchamos, sí. Comenzando el mensaje de la personificación del cristianismo. Del 20 de enero de 1957. Párrafo 1. Gracias, hermano Neville. Se tiene por entendido que el trío Neville es uno de los mejores tríos de la nación, seguro. Eso es correcto. Entre corchetes, el hermano Neville dice: yo dudo eso. El hermano Branham y la congregación se ríen. 2. ¿Y cuántos escucharon el programa radial ayer? Yo soy un predicador veterano, con más de 20 años, y he escuchado muchos sermones, pero creo que escuché uno de los sermones más apropiados para el día en que estamos viviendo. Lo escuché ayer de nuestro pastor, el hermano Neville. Ustedes, quienes perdieron eso, perdieron un gran tesoro. Eso fue grandemente apreciado en mi corazón. Y cuando mi esposa estaba lavando los platos, 3. Junie, yo les estaba ayudando, así que no te preocupes, Dolores te hace que tú los laves también. Así que el hermano Branham se ríe. Mientras les estaba ayudando a lavar los platos, ambos tuvimos que parar para comentar el uno al otro cómo el Señor estaba usando a nuestro hermano en el mensaje radial de ayer. Y eso fue una obra maestra maravillosa, si alguna vez he escuchado una. Y estaba muy contento de saber que a quien el Señor estaba usando para traer el mensaje. Yo estaba asociado con él en la obra del Señor. Y así que el cuarteto o el trío ayer estuvo maravilloso. Y lo son todo el tiempo. Y también lo es nuestro pastor. Y apreciamos esto con todo nuestro corazón. Y oramos que Dios continúe con nuestro hermano y conceda estos grandes y poderosos mensajes en alabanza y en palabra, mientras el tiempo va transcurriendo. Párrafo 5. Y ahora también, por causa de sus oraciones, las que ustedes hicieron por nosotros mientras estábamos en el campo, el Señor nos bendijo abundante, grandemente, y estamos muy contentos de reportar que muchas cosas hizo nuestro Salvador en los servicios, salvó almas, y la fe de la gente llenó los requisitos del poder sanador de Dios y ellos fueron sanados. Dios le bendiga, hermano. Hasta el 15. Ya, hermano. Y ahora, mientras hemos avanzado un paso más adelante, vamos a salir otra vez, lanzándonos al ramito esta próxima semana.
para Lima, Ohio o el pueblo bautista, por lo cual verdaderamente deseamos sus oraciones para estas reuniones en Lima en esa semana, 7. Y luego de allí regresaremos e iremos a Evansville, Indiana, solamente por una noche. Eso es para el 3 de febrero, con los hombres cristianos de negocios. Ellos están estableciendo un nuevo cabildo. Y yo voy a predicar en la mañana y luego en la tarde, si está nevando o hay mal tiempo, que me impida regresar. Bueno, me voy a quedar para los servicios de esta tarde. Si no, estaré aquí en el tabernáculo esa noche, si el Señor lo permite, el mes de febrero. Luego, del 10 al 17, en Minneapolis. Y el 16 por la mañana será el desayuno con los hombres cristianos de negocio. Y así que estamos esperando un gran tiempo en este desayuno y también en la reunión. Párrafo 9. Regresaremos para salir a Shreveport, luego Phoenix, Arizona, el auditorio del Madison Square Garden, y allí con la cooperación total de todos los ministros de la Asociación del Valle de Maricopa, tendremos los servicios en gran y hermoso auditorio, en el gran y hermoso auditorio del Madison Square Garden, allí en Phoenix. Y luego de allí al Valle de San Fernando con el hermano Espinosa, con todo el pueblo mexicano. Y luego a un tal lago, me olvidé, Lake Clear, por 3 noches allí. Y luego en Orland Clan, luego en el hermoso valle y grande auditorio cívico, el cual sienta cerca de 10,000 personas con la Asociación Ministerial de Queen City, respaldando la reunión, lo cual le damos gracias a Dios y oramos que Él nos derrame abundante de su bendición. Párrafo 11. Un momento, una nota de mi secretario. Ve usted, tengo que alejarlo de mí. Yo estoy muy bien, sí. Es de alguien que quiere verme después de la reunión. Algunos ministros que han llegado, los hermanos Martín, muy bien, hermano. Nos veremos inmediatamente después del servicio, en el cuarto de los diáconos. Párrafo 12. Ahora, yo amo la palabra porque la palabra es la verdad de Dios. Y yo estaba hablando ayer con nuestro hermano Cox y la hermana Cox. Y yo creo que ese hermano, sí, él está presente en esta mañana. Yo no sé si está o no está la hermana Cox, pero estábamos discutiendo algunas cosas de la vida cristiana, como acostumbran los cristianos a hacerlo cuando ellos se juntan. Y en la discusión salió el hablar en contra de otro conciudadano del reino, como escuchamos programas radiales algunas veces que solo cortan al otro hermano a pedazos y dice sus nombres y les dicen que no son cristianos y demás, lo cual eso es propio de niños, eso es todo, solamente son niños. Y nosotros deberíamos ser adultos, ¿correcto? Así que los adultos no hablan de esa manera. Nosotros, y estábamos hablando el hermano Cox y yo, y dije, bueno, he determinado en mi corazón de predicar en contra del pecado, solo del pecado, y exponerlo, y todo a donde corresponda. Dios puede colocarlo en su lugar correcto. Párrafo 14. Un muchachito en una ocasión allá en el sur, contaban que él estaba hincado en un surco en donde había estado arando. Y pasó un religioso y escuchó al muchachito repitiendo el abecedario, A, B, C, D y demás. Y él estaba hincado. Así que el religioso estaba muy perturbado. Así de esta manera escuchó al muchachito repetir el abecedario y luego decir, amén. Párrafo 15. Y cuando se levantó, el religioso le habló y le dijo, hijo, yo soy el siervo del Señor y te escuché orando, pero tú únicamente estabas diciendo el abecedario. Y yo no entiendo por qué solamente estabas diciendo el abecedario. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Para recordar, estamos lecturando el mensaje, la personificación del cristianismo, mensaje predicado el 20 de enero del año 1957. Continuamos. Hermana Tamar, Dios le bendiga, en los párrafos 16 al 30.
Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuemos con el siguiente mensaje, la perfección del cristianismo. Del párrafo 16. Dijo, él dijo, ¿sí, hermano? Ya, la personificación del cristianismo. Él dijo, Señor, yo no sé orar. Dijo él, yo nunca he orado, pero yo tuve una madre y un padre de oración, los cuales se han ido al cielo. Y dijo, mi madre, ella murió cuando yo era un niño pequeño, pero yo recuerdo escucharla cuando ella estaba en dificultad. Ella iba al Señor y oraba. Y ella murió cuando yo era tan pequeño que no pudo enseñarme a orar. Y yo he sido dado en manos de una persona cruel, quien me golpea y me maltrata. Y yo pensé, tal vez después de haber aprendido mi abecedario, si yo pudiera tomar todas las palabras y decir todas las letras, tal vez él pudiera ponerlas y juntas y entender lo que quiero decir. Esa es la oración de sinceridad. Ciertamente él pudiera ponerlas juntas. No es como oramos con nuestros labios. Es el motivo de nuestros corazones. Es lo que Dios escucha. Él algunas veces no escucha nuestros labios. Él escucha nuestra intención, el motivo de nuestro corazón. Así que de esa manera, ayer yo estaba muy afligido en esa ocasión y siendo que eso está en el tabernáculo, yo pudiera expresar algunas cosas que estaba pensando que pudieran ser una ayuda o un beneficio. Y si yo alguna vez pudiera decir algo que sería cruel, yo seguramente no lo hubiera querido haber dicho de esa manera. Si eso fuera contrario a la creencia de alguien, pero yo únicamente lo hubiera expresado como amor y hubiera querido tal vez tratar de corregirlo, como la gente que no cree en sanidad divina y demás. Y usted no creyendo en eso, yo diciendo que yo creo en eso, eso no sería que yo estuviera tratando de disputar con usted, pero yo estaba tratando de expresarlo para aquellos quienes creen en eso. Si usted solamente entiende lo que quiero decir. Ahora, orando que Dios lo entenderá. Yo sé que entiende, él entiende, nosotros sabemos eso. Yo estaba hablando con un hombre de Canadá muy escolar, como sabemos que son los canadienses. Si usted los conoce y alguna vez ha tenido una experiencia personal con ellos son escolares muy profundos, la mayoría de ellos, y no tienen allá los problemas que tenemos aquí. Y allá encontré que este hombre, aún no siendo mucho mayor que yo, él estaba blanco. Que yo probablemente tiene 50 y estaba completamente canoso y su bigote estaba blanco y ni siquiera pasaba de los 50 años de edad. Y yo le dije, mi hermano, cuando él encontró al cuarto en donde yo me estaba quedando, el pastor de una iglesia, y yo dije, lo miré. Y solo unos cuantos años antes en Sacatón, cuando tuvimos una gran reunión juntos en la gran arena, cuando primero príncipe con las reuniones evangelistas, él tenía su pelo negro, su bigote era negro y tenía dos hijas jóvenes y ahora ellas están casadas y tienen hijos. Y así que dije en mi corazón, oh, ¿qué ha sucedido? Y yo dije, hermano, eso es verdad.
Nosotros no tenemos aquí la clase media, por decirlo así, o tenemos la verdaderamente fría y no y formal e indiferente, o extremadamente fanática. Y aquí nosotros no tenemos lo central. Y yo dije, eso está muy mal. Y él dijo, luego vengo aquí y él dijo, hermano Brannan, tan pronto como llegué aquí, me di cuenta que mi primer mensaje, todo lo que trató fue tocar el piano y voltear las sillas. Y dijo él, entonces me empecé a preguntar a través de otro, he tratado de predicar el evangelio solo en la palabra. Y cuando lo hizo, dijo él, yo, de una manera u otra, después de un rato, el Señor me permitió entrar en la unción y trajo el Espíritu Santo. Encontró en nuestros medios en amor y paz de Dios. Empezó a fluir por todo el edificio. Él dijo, ¿Cómo haremos? ¿Cómo puede usted a los predicadores, quienes tratan de mantener esa posición entre dos fanáticos, balancear la carga? Yo dije, solamente la gracia de Dios, oh, qué lugar. Y el hombre cubrió su rostro con sus manos y lloró hasta que sus lágrimas caían en la pierna de su pantalón. Mi esposa y yo estábamos allí parados y dijo, hermano Brannan, yo voy rumbo a Zacatón para salirme de esa suciedad de espíritu perverso. Y yo dije, eso es verdad. Los grupos sociales intelectuales americanos han llegado a estar tan en contra del otro grupo, y el otro grupo ha entrado en fantasías de tal manera que para el evangelio verdadero es difícil encontrar un lugar de acceso y tener preeminencia. Dios la bendiga, hermanos y hermanas. Dios la bendiga, hermana Tamar. Continuamos con el mensaje de la personificación del cristianismo. Continúa, hermano Israel, en los párrafos 31 al 45. Dios la bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje. Del Dios guarda su palabra. Hermano Israel. ¿Me escucha, hermano? La personificación del cristianismo. Continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo, el párrafo 31. Pero al salir de la casa rumbo aquí, hablando con el hermano Cox, él no sabe nada de esto. Al estar sentado aquí, rumbo aquí, yo dije, Señor, ¿qué cierto es eso? ¿Y cuán duro ha sido esto, tratar de dar el evangelio verdadero a la gente, jalando de ambos lados y tratando de mantenernos en el centro del camino, mientras contendemos con eso desde la hora que la piedra angular fue colocada? Ve ahora, y algunos, yo dije, ¿qué de eso, americanos? ¿Qué está aquí? ¿Qué le sucederá a ellos? Y parece que algo dijo, me habló, dijo, ¿qué estás haciendo? Que estas hacienda, tú, ¿qué tiene que ver contigo? Tú sígueme. Y entonces la visión regresó a mi mente. El día en que coloqué la piedra angular al regresar a casa, se la estaba citando a mi esposa. ¿Cuántos recuerdan la visión de la mañana? Misión de la mañana.
de la piedra angular. Allí está colocada ahora en la esquina, ya hace 23 años, creo yo. Y era, yo estaba aquí al cruzar la calle y al despertar una mañana como a las 7 de junio, cuando la piedra angular había sido colocada, o julio creo yo, en la mañana, mirando hacia la salida del sol oriental, estaba hablando al Señor, porque el tabernáculo entonces tendría su piedra angular puesta, el Señor Marcum, y ellos habían estado allí, ahí, y muchos de ellos habían escarbado la fundación, y además yo... estaba para colocar la piedra angular. Nosotros tenemos las fotografías y demás de eso. Y cada uno iba a poner en esta piedra angular una cierta señal pequeña. Aún católicos pensaban y echaban sus cuentitas y demás. Lo que ellos tenían en la piedra angular... Pero esa mañana el Espíritu Santo me dijo, mientras estaba allí acostado, yo entré en esos días, yo no tenía conocimiento como para llamar una visión. Yo sería entre las dos facultades de los pentecostales, los trinitarios y los unitarios. Y... ¿me escucha, hermano? Pero esa mañana el Espíritu Santo me dijo, mientras estaba allí acostado, yo entré. En esos días yo no tenía el conocimiento como para llamar una visión. Yo solamente decía que era una éxtasis y vi una visión, la cual habló y dijo que mi obra sería entre las dos facultades de los pentecostales, los trinitarios y los unitarios. Y allí estaba un lugar vacío a cada lado para ser llenado. Yo no lo crucé. Yo solamente arranqué de cada árbol y lo planté. Y estos grandes árboles subieron hasta los cielos, creciendo rápidamente, y sus frutos cayeron. Estaba delicioso. Yo me los estaba comiendo. Y la cruz enfrente de mí estaba toda cubierta de fruto. Y entonces, cuando llegué al lugar del Espíritu Santo, descendió en la copa de los árboles y dijo... sacudiendo y surgiendo y rugiendo. Y él dijo, haz la obra de un evangelista. Y dijo, cuando salgas de esto, lee la segunda de Timoteo. Dijo, haz la obra de un evangelista. Esto no es tu tabernáculo. Yo dije, ¿dónde? Y él vi el tabernáculo como es hoy día. Yo dije, ¿dónde está mi tabernáculo? Y él me sentó debajo del cielo azul brillante y dijo, haz la obra de un evangelista. Cumple tu ministerio, porque el tiempo vendrá cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comenzón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencia y se apartarán de la verdad a fábulas. Si eso no ha sucedido,
palabra por palabra. Por eso es que yo he tratado de quedarme estrictamente con la palabra, y ese es mi tema en esta noche sobre la palabra. Ahora en esta mañana, por la gracia de Dios, quisiera abordar otro tema. Pero antes de abordar eso, mientras abrimos en Ezequiel el capítulo 6, me gustaría decir esto. Eso como en un acercamiento, en donde quiera, yo he tratado duro de mantener la palabra en su pureza. Así que oren por mí, para que yo siempre sea fiel a la palabra. Eso es, a la palabra. Muy bien. Ahora, en Ezequiel, el capítulo 36, desearíamos principiar a leer en el verso 26. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. Y luego, en el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos. Inclinemos nuestros rostros antes de abordar esto. Nuestro Padre Celestial, es hoy que con corazones agradecidos, mientras que quieta y reverente abordamos este momento sagrado, pues ¿cómo sabemos si este mismo momento puede terminar la distancia? Destinación eterna de una alma aquí sentada, y él valor de esa alma es comparada con muchos miles de mundos. Así que oramos, Padre, que tú nos permitas abordarlo reverentemente, solamente en una actitud de oración. También pudiera haber gente enferma sentada aquí en este día, quienes por la actitud de ellos reciban a través de esta palabra, puede determinar ¿cuánto más tiempo está en la tierra? Así que comprendemos la solemnidad de este preciso momento y pedimos que tu gran presencia nos unja a todos nosotros, viendo que somos gente terrena. Tú nos has tomado de la tierra y la tierra regresaremos. A la tierra regresaremos, y únicamente mientras estamos viviendo en este vaso terreno, tenemos el privilegio de servirte y ganar otro para ti. Así que te pedimos que permitas que nuestros corazones sean unidos a tu palabra y que el Espíritu Santo, como Santo, tome la palabra y la traiga a nosotros de acuerdo a nuestra necesidad, porque le pedimos en el nombre de Jesús a tu amado Hijo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano Israel. Dios le bendiga. Vamos a continuar con este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo, mensaje predicado el 20 de enero del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 46 al 72. Si yo titularía por unos momentos en esta mañana, mi esposa me dio el otro día, me dijo: Billy, si tú pudieras cortar tus sermones a 30 minutos en lugar de 2 horas y 30 minutos, yo pienso que sería más efectivo. 47. Yo dije, por mucho tiempo, por mucho que te amo, y sabiendo que eso es la verdad, pero ves, no tengo a nadie más que me guíe sino al Espíritu Santo. 48. Y yo no puedo hacer nada más sino que continuar hablando mientras él continúa empujándolo. Así que esa es la manera que tengo que hacerlo. Y aun cuando me callo, cuando él está bendiciendo y cuando él no está, entonces yo soy una persona miserable.
y mi audiencia lo es también, y cada ministro que habla por su inspiración. Pero si sería mi tema en esta mañana, yo lo titularía así: la personificación del cristianismo. La personificación del cristianismo. Párrafo 50. Aquí en las Escrituras, lo cual es la palabra de Dios, nosotros leemos aquí que el profeta había hablado de un nuevo día. Ahora, Ezequiel estaba profetizando o prediciendo lo que aconteciera en una edad por venir, no en su edad. 51. Pero un profeta es un vidente y es identificado en la Biblia como el águila que se remonta muy alto en el aire y entre más alto sube, más lejos puede ver. Así que el águila se remonta mucho más alto que cualquier otra ave. No hay otra ave que pueda competir con el águila. Y no hay ojo como el del águila. El halcón no ha llegado a igualarle su vista. Y el halcón no pudiera soportar la altitud en donde el águila puede volar. Él moriría. Él no tiene la hechura que el águila tiene. Ahora, el halcón es una ave. Y también lo son las otras aves, pero el águila fue hecha así porque él es una ave que se remonta en las alturas. Y él puede elevarse tan alto que puede haber cosas que las otras aves no pueden ver, porque él está más alto. Y Dios, haciendo al águila así, lo hizo con ese propósito porque su nido está más alto en el que de las otras. Sus pequeñitos están arriba en el nido. Y ellos se alimentan en la tierra. Así que para poder ver la tormenta o el problema viniendo, el águila para sobrevivir debe subir alto para que él pueda proteger a sus pequeñitos. 54. Y Dios comparó al profeta con el águila, pues su hechura encajaría con la de un profeta. Él es un vidente que en el espíritu sube más allá de la emoción de la iglesia. Él va más allá del ritmo de la música. Él va más allá del palmear de las manos. Él va más allá del gozo entre los santos. Él va más allá de todo eso. Dios lo eleva a él en una atmósfera, a solas. Entonces él le abre sus ojos y él le permite mirar alrededor y ver cosas que han de venir. Luego él lo trae de nuevo abajo, entre los miembros del cuerpo, para predecirles lo que está sucediendo. 55. Así que Dios había tomado a Ezequiel alto, muy alto, y le prometió ver alrededor de unos 2600 años. Piénselo. Ahora, y permítanle tener un profeta es también un don de conocimiento. Conocimiento es, al igual que un abogado, quien estudia los libros y cuando usted va a contratar a un abogado para defender su caso, él está únicamente tomando lo que él sabe y usted le está pagando a él por lo que él sabe para presentar su caso delante del juez. Y ahora un don de conocimiento en la Biblia es profecía, el cual se eleva y encuentra estas cosas que están por venir y los trae de nuevo abajo, pero ellas deben de compararse con la Biblia, con el libro. Si ellos están fuera del libro, entonces no son recibidas porque el juez juzga por el libro. ¿Lo ven ustedes? Así que deben de estar en la palabra. 58. Entonces, la palabra que Dios ha hablado antes de la fundación del mundo no es que Dios habla y dice algo al profeta en ese instante. Es que el profeta capta lo que Dios ya ha dicho, porque la palabra estaba antes de la fundación del mundo. Dios habló la palabra y ella está trazada ya, extendida y en el tiempo. Y el profeta sube y ve al tiempo aproximarse. Así que eso es únicamente un don de conocimiento que él trae abajo y lo pone en el papel. 59. Ahora, Ezequiel, el profeta, se eleva y ve el día en el que estamos viviendo. ¡Oh, qué ascenso en la escalera de Jacob! Para ver de antemano lo que será, y él los trae abajo, y en estos últimos años, los últimos 2000 años de los cuales Ezequiel vivió algunos 6 u 8 años antes de la venida de Cristo. Ellos tenían un corazón de piedra, y por eso era que el Espíritu Santo no podía entrar en ese corazón. Él no tenía manera de entrar a ese corazón, porque era pecaminoso.
y únicamente había el sacrificio de la sangre de un animal colocada entre ese corazón de piedra y el Creador. Pero cuando esa sangre de animal, siendo sustituta, por supuesto, únicamente una sombra, un tipo de la verdadera sangre por venir, pues la vida en la célula de la sangre era vida animal, lo cual no podía coincidir con el espíritu humano, porque la vida animal no tiene alma en ella, pero la vida humana tiene un alma en ella, así que por lo tanto ellas no podían mezclarse como el aceite con el agua. Pero cuando el Cristo vino y murió, y ahora a la sangre de Cristo, la cual fue derramada en el Calvario, dentro de esa célula de sangre está nada más que la vida de Dios, ¿no ven? Amén. 61. Fíjense, entonces, el adorador viene delante de Dios con esta sangre apropiada. Apropiada, ella es la sangre de un redentor que nos redimió. Usted mismo, por el pecado, se metió en la casa de empeño. Adán lo metió en la casa de empeño. Pero Cristo vino y Él es su redentor y usted pertenece a Cristo. Usted fue dado a Cristo por Dios como un regalo de amor por su sacrificio. Y usted es traído a Cristo por el Espíritu Santo, quien lo cortejó a través de la sangre del Señor Jesús y se lo presentó a Él como un regalo. Y Dios ama sus regalos, y Él no permitirá verlos destruidos. Párrafo 62. Un ministro le preguntó a otro el otro día, lo cual, ahora, perdónenme esto tiene solo un poquito de mi propia doctrina en ello, pero en el tabernáculo nosotros hacemos eso. Ahora, una persona le preguntó a la otra el otro día. Él dijo, ¿no cree usted que si un hombre era una vez el Hijo de Dios, nacido del Espíritu de Dios, lavado con la sangre y redimida completamente por Dios, por el renovamiento de su corazón, por el lavacro del agua, por la sangre, a través de la palabra, llega a ser un Hijo de Dios, ¿no piensa usted que esa persona pudiera pecar y apartarse de Dios a tal grado que él estaría perdido? Párrafo 64. Y el ministro con quien estaba hablando, siendo muy buen estudiante bíblico, dijo, yo contestaré su pregunta cuando usted conteste la mía. ¿Piensa usted que un hombre pudiera ser tan bueno que él no permitiría, robaría ni hiciera nada malo, pero él pudiera ser tan bueno que Dios lo recibiría en el cielo sin la sangre de Cristo? No, por supuesto que no. 65. Usted no pudiera ir al cielo sin la sangre del Señor Jesús. No importa cuán bueno sea usted, eso es únicamente justicia propia. Y nosotros no vamos al cielo con justicia propia. No importa cuán bueno usted sea, eso es totalmente imposible para usted de ir al cielo con su propia bondad. 66. Es la misericordia de Dios que lo compró a usted en el Calvario, y usted es un regalo de amor para Cristo, y si Dios le dio a Cristo un regalo, Cristo guarda su regalo. Todo el que viene a mí, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y ninguno de ellos están perdidos, y los resucitaré en el día postrero. 67. Ahora, usted pudiera estar emocionalmente excitado. Usted pudiera tener aceite en todas sus manos, o hablar en lenguas, o danzar en el espíritu, o unirse a la iglesia, o algunas de las fantasías del día. Y usted pudiera estar perdido, seguramente. Correcto, pero si usted es el regalo de amor para Cristo, usted está seguro. Amén. Párrafo 68. Ahora la vida de usted probará lo que usted es. Por sus frutos los conoceréis. Si está tratando de hacerse usted mismo actuar dulce y humilde y demás, entonces usted todavía está fuera del reino. Eso no es. Eso es entonces su propia obra. Párrafo 69. Y eso es en donde la iglesia, la gente así llamada la iglesia, ha fallado tan miserablemente, porque es en su propia obra personal que ellos sienten que merecen la bondad y la gracia de Dios por lo que ellos hacen y cómo ellos viven. Pero eso no tiene nada que ver con ello. Eso es un don de Dios, su propia conciencia, para evitar que usted vaya al infierno. Tratará de hacerlo. O usted, para evitarse del infierno, quise decir, trataría de hacerlo vivir una vida buena y ser moral. Un buen ciudadano hará eso, y no necesariamente ser un cristiano.
Yo he visto muchos hombres quienes aún niegan el nombre del Señor Jesús. Eran personas finas hablando humanamente. Párrafo 70. Mire cuán mucho mejor hombre era Esaú que Jacob. Pero él no tenía la concepción para saber que él había vendido su primogenitura, porque él la despreció y fue rechazado ante los ojos de Dios. Él era mucho más caballero y un vecino y un hombre de obras mejores que las de Jacob tenía. Jacob, su mismo nombre, es suplantador. ¿Usted sabe lo que es un suplantador? Es un engañador, así que... Pero Esaú era un caballero en cualquier aspecto. 71. Pero Jacob tenía recompensa en esa primogenitura. Y a pesar de cómo alguien lo llamara, si yo lo dijera, usted perdone la expresión, ellos lo pudieran haber llamado, aleluya, un fanático, o todo lo que ellos desearan. Pero él tenía respeto a esa primogenitura. Ese era todo su motivo. No importa lo que le costó, él quería la primogenitura. Párrafo 72. Ahora fíjense, ahora en el crecimiento de la iglesia, ahora si la iglesia únicamente consiste, si el cuerpo de Cristo únicamente es para su controlado por intelectuales, teología, concepción mental, entonces estamos completamente dependiendo sobre el conocimiento intelectual del hombre. Si yo hago claro eso, si la iglesia únicamente descansa sobre la intelectualidad o cómo ese hombre pudiera establecer la iglesia y edificar grandes lugares de asientos afelpados y el órgano de miles de dólares y cómo pudiera él predicar su mensaje de una manera tal que trajera gente a la iglesia y unirse a la iglesia y mientras más miembros en el libro, mientras más, lo más grande que es en el cielo. 73 del párrafo. Ahora, yo quiero que usted capte esto y nunca lo deje escapar. Si nosotros únicamente necesitamos la concepción intelectual del hombre, no necesitamos al Espíritu Santo. Si la iglesia es para ser dirigida y gobernada sobre el intelecto, el programa educacional y sobre el intelecto de la humanidad, nosotros no necesitamos al Espíritu Santo. Y si es para ser dirigida por el Espíritu Santo, nosotros no necesitamos el intelecto. Es lo uno o lo otro. Párrafo 74. Por último, el párrafo 74, mis amados hermanos, me pasé. Ahora... Emoción mental. Ahora, si nosotros únicamente, mientras más listo el hombre sea, mientras más inteligente, mientras más escuela tuvo, mientras más puedas usar lo mejor gramática, entonces la iglesia se siente mejor. Si él puede presentar el programa y decir, ahora edificaremos una gran iglesia, le daremos un cierto nombre, atraeremos la atención de la gente por toda la ciudad cuando... Toquemos las campanas cada domingo por la mañana en nuestro campanario. Atraeremos la atención del pobre, del pecador perdido en el arroyo cuando él vea que nosotros usamos la mejor ropa, cuando él vea que nuestras mujeres puedan comportarse, componerse su cabello, su pelo. Las pobres mujeres pueden ver cómo nuestras mujeres pueden componerse su pelo. Cuán bonitos sombreros usan ellos y cuando nosotros presentemos esto a la gente, el pobre y el hambriento vendrán entonces a nuestras reuniones y desearán ser como son estas mujeres. Y los hombres verán qué bonitos trajes usamos y cómo vestimos y cómo los automóviles que manejamos y lo que hacemos y cómo funcionamos en la capacidad social de la ciudad con los Wigway y otros clubes y las cosas a las que nos afiliamos. Ellos verán eso. Ellos y entonces él, el pobre y el ignorante vendrán y desearán traer a sus hijos y educarlos para que ellos puedan llegar a ser un miembro de esta gran sociedad llamada la iglesia. Ahora, si eso es el programa de Dios, ellos están bien, pero Jesús nunca lo citó de esta manera. Amén, mis amados hermanos. Párrafo 75, continúa, hermana Reina. 75 al 95. Prosigue, hermana Reina. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje, la personificación del cristianismo. Predicado el 20 de enero del año 1957, párrafo 75. Jesús dijo, si fuere yo levantado
atraeré a todo hombre hasta mí. Así que a través del programa educacional mundial, lo cual está bien, eso está bien si eso no deja afuera, si no deja afuera esto. Pero el hombre no es atraído a Cristo por el intelecto, por teología. El Espíritu Santo es el único poder de atracción de Dios. Amén. El pobre nunca lo recibirá y el rico no puede. Hasta que ellos lleguen a ser pobres de estas cosas del mundo. Cristo, siendo rico, llegó a ser pobre para que a través de su pobreza pudiéramos ser ricos. Amén. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Ellos tienen la cosa al revés. Ellos están tratando de meter a los hombres a la iglesia por discursos intelectuales. Lo que nosotros necesitamos no son discursos intelectuales, sino el bautismo del Espíritu Santo con el poder y las demostraciones y las manifestaciones del Espíritu. Eso es lo que necesitamos para atraer a los hombres a la iglesia. Es la atracción ungida del Espíritu Santo. Amén. Párrafo 76. Las escuelas y los seminarios son maravillosos. No tengo nada en contra de ellos. Pero ese no es el programa de Dios. Dios escogió al ignorante y al analfabeto, hombres que no podían hablar bien, hombres que no podían aún leer su propio nombre. Como la Biblia dice, eran ignorantes y analfabetas. Pero ellos habían estado en una escuela mucho mejor, pues cuando ellos sanaron al hombre en la puerta llamada La Hermosa, se hizo notorio que ellos habían estado con Jesús. Amén. Entre corchete, el hermano Abraham tocó en el púlpito 6 veces. Allí tiene la escuela. Amén. Párrafo 77. Y en esto, siendo el tipo intelectual de las iglesias que tenemos hoy en América y por todo el mundo, cuando llegamos a ese tipo de escuela, entonces el cristiano, el creyente, el miembro de iglesia, leyendo su Biblia, ve que él debe tratar de actuar humilde. Él debe tratar de ser de esta manera. Pero actuando así, lo único que él hace es una personificación carnal. Permita que eso penetre profundo. Una comparación carnal. Él está tratando de actuar algo que realmente no está en su corazón. En su corazón, él está pensando una cosa y tratando de actuar de otra manera, lo cual, en pocas palabras, eso lo hace a él un hipócrita. Párrafo 78. Jesús dijo, hipócritas, ¿cómo podéis hablar cosas buenas? Pues de la abundancia del corazón, habla la boca. Si usted no habla conforme a lo que está en su corazón, su corazón piensa una cosa y usted habla otra. Eso lo hace un hipócrita. 79. La misma palabra fariseo significa actor. Ellos actuaron su religión porque tenían un corazón de piedra. Ellos vinieron y dijeron, maestro bueno, quisiéramos ver una señal de ti para probar que tú eres lo que dijiste. 80. Dijo, ¿por qué me llamas bueno cuando no hay nadie bueno sino Dios? Él dijo, la generación mala y adulterina busca señal y habrá una señal dada a ellos. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Párrafo 81. Ahora, tratar de colocar este nuevo programa, este nuevo trato que Dios tiene con la iglesia, que fue presentado en Pentecostés, no a un intelectual en lo absoluto, sino a 120, entre paréntesis, pecadores, hacedores de carpas y amas de casa, que subieron en el aposento alto y esperaron hasta que la profecía de Dios fue cumplida y ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo.
Párrafo 82. Jesús dijo: paren de predicar, no vayan más adelante, no hagan nada más al respecto, pero esperen en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Amén. 83. No hasta que usted reciba su bachiller de artes o su grado de doctor o lo que pudiera ser, hasta que usted llegue a ser un graduado en psicología. No. Y llegue a ser usted llegue a ser un maestro intelectual, pero esperen hasta que reciban su diploma. No, esperen hasta que se les haya dado un título. Párrafo 84. Pero esperen hasta que sean investidos con el poder de lo alto, no de la escuela, pero de lo alto. Entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Párrafo 85. Su última comisión fue ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Y conjunción, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. O si ellos bebieren cosa mortífera o quitaren una serpiente, no los dañará. Y si pusieran sus manos sobre los enfermos, ellos sanarán. De igual manera como eso debía de ser la señal para el creyente, en lugar del educado e intelectual, porque el intelectual no produce eso. Párrafo 86. Ahora nos damos cuenta, entonces, para tomar, él iba a hacer una iglesia nueva. Él no quiso. Usted no puede pulir a la iglesia vieja. Usted únicamente puede alisarle las arrugas de la cara, pero eso no beneficia nada. Es un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra. No que usted se lo quitará, sino yo lo quitaré. ¿Ven ustedes la diferencia? Es un acto de gracia. Yo lo haré. 87. Y ustedes, gente bautista, y ustedes, presbiterianos, quienes predican eterna seguridad y actúan como el mundo, ¡qué vergüenza! ¿Qué están predicando? Naturalmente. 88. Yo quitaré el corazón viejo de piedra y pondré un corazón de carne. Ahora observe. Él dijo que él haría eso. Usted no puede poner eso, hablar eso, en la iglesia intelectual vieja. 89. Y esa es la razón por la cual América está en la condición que está hoy, porque se ha estado endureciendo con la idea intelectual vieja. Esa es la razón por la cual tiene que ir y tiene que hacer a cada persona firmar papeles y demás para su pequeño avivamiento de Hollywood que viene. Y todos ellos salen con el mismo encanto, muchachas y muchachos, y ponen un programita. Y cuando ellos se van y luego regresan y se dan cuenta que como el 90% que habían aceptado a Cristo como Salvador, no se encuentran ya más. Párrafo 90. ¿Cuál es el problema? No fue un avivamiento. Eso fue una ilusión intelectual, ¿correcto? Eso únicamente presentó algo, mientras la gente americana loquea y palmea sus manos y un Hollywood, un artículo de televisión. Nosotros nos hemos vuelto a la televisión. El púlpito ha sido convertido en una caja hecha a la manera de Hollywood. Cuando el antiguo predicador acostumbraba a beber agua de la cisterna y predicar toda la noche con una linterna, ha cambiado, pero nosotros lo hemos cambiado. Esa es la razón por la cual nosotros tenemos el grupo intelectual. Párrafo 91. Y como usted, en una situación en donde cada hogar tiene televisado el programa ¿Quién ama a Lucy?, todos estos programas y,
indecentes en el aire y en la televisión y tales como esos, ¿cómo vamos a presentar este Evangelio nuevo de la manera que Cristo nos dijo que lo hiciéramos en algo como eso? Si la mente todavía permanece carnal, pasará por fantasías y fanatismo, pasará por alto la palabra de Dios y entrará en goteos de aceite y todo lo demás. Ahora, ¿cómo lo va usted a parar? La Biblia lo dijo que sería de esa manera, así que usted no lo puede parar, ¿correcto? Dios lo dijo que sería de esa manera. En eso estamos ahora. Párrafo 92. ¿Los intelectuales? A la anciana, ellos le alisan las arrugas de la cara, pero todavía ella es la misma mujer anciana. Al anciano le quitan las arrugas de la cara, pero él es el mismo anciano. Yo le daré vuelta a una página nueva en el año nuevo y voy a empezar una vida nueva. Tiraré mi pipa y la recoge al día siguiente. ¿Ve? Eso es solo usted. No es alisar las arrugas de la cara. Es un nacimiento, lo que la iglesia necesita. Párrafo 93. Ahora, usted no puede predicar esto en la iglesia vieja. Ella no lo soportaría. Jesús dijo eso en Lucas como en el capítulo 5, acerca del vino en una botella. Él dijo, usted no puede poner vino nuevo en botellas viejas. Si usted lo hace, se perderán. Párrafo 94. Es solo maravillarme. Eso solía maravillarme. Eso solía sorprender a mi mente de niño, cuando pensaba cómo se pudiera perder la botella. Ahora, a lo que nosotros llamamos botella, aún siendo vieja, no hace diferencia porque es vidrio. Párrafo 95. Pero en el tiempo de Jesús, de lo que él estaba hablando, era de la botella. Entre corchetes, en la Biblia en inglés está escrito botella en lugar de cadres que ellos usaban, la cual estaba hecha de piel de animal, y la piel de animal había sido curtida, y cuando la piel del animal estaba conteniendo, cuando ella era nueva y joven y acababa de ser curtida, era flexible, pero cuando se hacía vieja, se secaba, se pone vieja y seca, y está toda encogida y muy dura. Ahora, si usted pone vino nuevo en eso, va a explotar, porque no ha habido nada de vida en ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando el mensaje, la personificación del cristianismo. Mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957. Para continuar, hermana Narcisa, por favor, en los párrafos 96 al 130. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo, predicado el 20 de enero de 1957, párrafo 96. Es como tratando de predicar el bautismo del Espíritu Santo en el poder real y genuino de la resurrección. Tratando de poner eso delante de la gente. Cuando usted lo hace, ¿qué sucede si usted lo pone adentro? El vino nuevo tiene vida y el vino nuevo continúa fermentándose. Oh, espero que usted lo vea. La vida nueva está fermentándose. Párrafo 27. El vino nuevo continúa fermentándose y si está en un odre nuevo y flexible, en donde el aceite del animal todavía está en la piel, cuando el vino nuevo continúa empujando hacia afuera, la piel se estira. La piel se estirará. Párrafo 98. En otras palabras, cuando la Biblia dice
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La piel nueva dirá, amén, se estira con eso. Y cuando el vino nuevo dice que el bautismo del Espíritu Santo, yo soy la vida de Dios que está obrando en ti, la nueva piel dirá, amén, se está estirando con eso. Cuando el vino nuevo dice, el Espíritu Santo es suficiente para nuestra sanidad hoy, el vino nuevo mismo se estirará. El vino siendo la palabra, cuando él dice eso, entonces el odre nuevo dirá, amén, se estirará hacia eso. Párrafo 99. Pero, ¿qué dirá el odre viejo? Los días de los milagros han pasado y se han ido. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos logrando? Estamos. Él dijo, el odre viejo se perderá y el vino se perderá con él. Y es casi como echando sus perlas delante de los cerdos. Ellos voltean y las pisotean con los pies. ¿Lo ven ustedes? La congregación dice amén. Párrafo 100. Ahora, Cristo no unge a sus ministros para predicar el evangelio solamente, para que regresen hacia él, hacia el vacío, sino que él espera que usted reciba la palabra y cuando esté recibiendo la palabra, esté listo. Tome ese cuero viejo de vaca en el que usted está viviendo, esa condición vieja y formal, y cámbiela por una piel de oveja que es flexible a la palabra de Dios. Entre corchetes, el hermano Brandon toca en el púlpito 6 veces. Y todo lo que la Biblia dice, usted dirá amén, pero debe proceder de la Biblia. Párrafo 101. Porque el vino nuevo únicamente fermenta. Porque el vino nuevo únicamente fermenta vino. Él únicamente confirma los elementos que están allí. La levadura únicamente activa el bulbo del alcohol, el cual origina una sucesión de explosiones. A medida que la levadura explota, está esta burbuja pequeña para hacer eso más perfecto, para darle mejor sabor, para darle mejor consistencia, para hacerlo más fuerte, para que no se agrie. Amén. Párrafo 102. Y cuando la levadura del elemento humano, que es puesto dentro del vino nuevo, que busca explotar la burbuja para diseminar la fuerza del alcohol, empuja de la iglesia todos los elementos mundanos de esa manera y preserva a la iglesia. 103. El jugo de uva se agriará en 24 horas, pero el vino nunca se agriará, porque el germen de vida está en el vino fermentado y empujando y esterilizando. Y mientras más viejo se pone, más consistente se vuelve. Basta con eso. 104. El vino nuevo únicamente puede ser puesto en odres nuevos, pentecostales. Dios tenía 120 de ellos reunidos en el aposento alto. Después que él los había aceitado por su palabra y los había suavizado y los había renovado y les había sacado todo lo ortodoxo de ellos del viejo sistema, y Dios tenía 120 odres puestos en el aposento alto, cuando con los cuellos hacia arriba y un embudo encima. 106. Aquí viene dos odres de ese cumplimiento, explotando, y estaba allí un hombre enfermo. Y cuando este enfermo tocó la mano de uno de estos, su enfermedad lo dejó, y él recibió algo de eso, y empezó a saltar y a glorificar a Dios, y entró corriendo al templo, gritando y glorificando a Dios. 107. Ese es el orden de Dios, no una escuela grande con un diploma, sino una experiencia viva y activa del Espíritu Santo, no fanatismo, sino el real, genuino Espíritu Santo puesto en acción. Que usted pueda verlo, es mi oración. 108.
Ahora fíjense en el orden de la escritura. Es perfecto. Dios dijo, primero yo quitaré el corazón de piedra. Tú no puedes recibir nada. Luego, él dijo, yo te daré un espíritu nuevo. Ahora, eso no es el Espíritu Santo. 109. Allí es donde se ha hecho el error. Muchas personas, mucha gente, quise decir, viene al altar a orar y ellos se arrodillan allí para orar. Y al estar orando, se sienten un poquito mejor. Pudieran levantarse y seguir. Y brincar un tiempecito y después de un tiempo, usted se da cuenta que ellos rebotan de regreso a lo mismo. Ellos nunca recibieron el Espíritu Santo. No importa cuánto ellos reboten, o cuánto ellos griten, o cuánto ellos, el aceite corra por sus manos, o hayan tenido sangre en su rostro, o cuánto hablaron en lenguas, o cuánto gritaron, o lo que hicieron. Eso nada tiene que ver en lo absoluto con eso. Eso fue únicamente emoción humana. Ellos recibieron un espíritu y se regocijaron con él. 110. Voy a decirle algo y quiero que penetre profundo y que Dios ayude. Hoy hay el lado emocional del así llamado Espíritu Santo de la iglesia. Ellos se llenan de fanatismo y corren con eso porque ellos no hacen caso a la palabra. Ellos mismos se juntan. Oh, tuvimos una gran reunión. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora, cuando usted hace eso y no tiene el fruto del Espíritu, entonces usted está en el nuevo Espíritu. Usted no acostumbraba a hacer eso, correcto, pero Dios tuvo que darle a usted un nuevo Espíritu. Porque con el espíritu que usted tenía, ni aún siquiera podía llevarse bien con usted mismo. ¿Cómo va a llevarse bien con Dios? 111. Así que Dios tenía que darle un nuevo corazón, no uno parchado. Un nuevo corazón. Eso es su intelecto con el que usted piensa. Una nueva manera de pensar. Entonces, cuando él le dio a usted una nueva manera de pensar, dice, si eso es correcto, la Biblia se mira razonable. Yo no creía eso antes, yo lo creo ahora. Ahora, allí está su gran avivamiento, ¿ve? Ellos dicen, sí, seguro, yo no quiero ir al infierno. Yo quiero aceptar a Cristo. Eso está bien, eso está bueno. Eso es solo su primer paso. Entonces él dijo, después de eso, entonces yo te daré un espíritu nuevo. ¿Qué es eso? Un deseo nuevo. Yo quiero hacer bien. 112. Yo sé que soy un cristiano. Tengo que me fumaré unos más y luego los tiraré. ¿Ve? Yo veré esto. Yo me quedaré en la casa esta noche, y usted sabe, pero yo, todos estos pequeños peros, eso es exactamente, Eva se detuvo solo por un momento, eso es todo lo que tenía que hacer, pero ahora eso es el espíritu nuevo. 113. Entonces, fíjese en el orden de la escritura, después que da un corazón nuevo y un espíritu nuevo, él dice, entonces yo pondré mi espíritu. ¿Ahora qué? Eso es lo que la escritura dice aquí. Ese es el orden, la neumática y el orden numerológico de la escritura. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo y entonces mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios. 114. El corazón nuevo de Dios que Él lo pone en usted, se asienta en el mero centro de usted. Eso es su impulso, de donde sus emociones salen. Y el espíritu nuevo se asienta en el mero centro de su corazón nuevo. Y el espíritu de Dios,
el Espíritu Santo se asienta en medio de su espíritu nuevo y allí él controla su emoción. 115. Es como el resorte principal de un reloj famoso y es de cuerda automática. Usted no tiene que darle cuerda cada día. Dios le dio cuerda una vez por todas. Dios le dio cuerda una vez por todas. Y está sentado en la mera mitad de su vida nueva. Y mientras que el resorte principal del reloj, a medida que se libera y transcurre el tiempo, él controla cada organismo pequeño de ese reloj para una hora perfecta. 116. Y cuando el Espíritu Santo, no el título nuevo, no la iglesia nueva, no el pensamiento nuevo, no la emoción nueva, no el aceite nuevo, no el baile nuevo, no el labio nuevo, no la lengua nueva, no el estilo, no el esto nuevo, no el sombrero nuevo, sino cuando Dios coloca su espíritu en medio de su nuevo espíritu, entonces usted no tiene que actuar humilde. Usted no tiene que actuar como cristiano. Eso controla todo lo que está dentro de usted. Eso lo hace decente. Hace que la iglesia actúe ordenadamente. Hace a los dones obrar perfectamente. Y si usted tiene que ser quitado de un lugar en donde usted piensa que usted debería de estar y ponerlo en alguna otra parte, él lo controla a usted. 117. No enojado, nunca regresaré otra vez. No, señor. Eso demuestra que el resorte principal no está allí. Cuando usted explota con cualquier cosita que sucede, envenena esa naturaleza. Y cuando el pastor toca algo que está en la palabra y usted, entre corchetes, el hermano Bran hace un sonido de escupir. Bueno, yo no creo eso. Tenga cuidado, cuero de vaca vieja. ¿Ve? Tenga cuidado. El nuevo resorte principal no ha sido asentado allí adentro todavía. 118. Pero él controla, él lo hace creer, él lo hace actuar a usted de tal manera que usted llega a ser salado y todo el mundo está sediento de ser como usted. Ese es el Espíritu Santo asentándose en medio de su espíritu. Ese es el resorte principal. Es entonces cuando el yugo con el que usted está uncido. 121. Juan, ¿tú me quieres decir que tú has asociado con este montón de fanáticos y ahora que ha nacido un niño en mi casa, tú no aceptas un puro? 122. Pero mira, Juan, él dice que debemos. El Espíritu Santo en mi corazón me dice que deberíamos abstenernos de toda la inmundicia del mundo. ¿Ve? 123. No, Juan. Aleluya, Juan. Gloria a Dios, Juan. Alabado el Señor. ¿Ves el aceite en mi mano? Gloria a Dios, Juan. Yo puedo hablar en lenguas. Aleluya, yo puedo. No, no. Esa no es la manera que el Espíritu Santo se comporta. No, no, lo regresa a la decencia. 124. Al igual que Pablo se paró delante de Agripa y trajo la palabra y dijo, oh Agripa, 125. Y Agripa dijo, Pablo, por poco me convences a ser un cristiano. 126. Él dijo, Agripa, es extraño para ti, siendo un judío, lo que la Biblia ya ha dicho y ha hablado acerca de Jehová. ¿Es una cosa extraña para ti que Dios levantaría a los muertos? 127. No, Agripa. Aleluya. Gloria a Dios, Agripa. Aleluya. No, eso era locura. Si no, Agripa, la Escritura dice, 128.
ve a donde el resorte principal lo lleva, lo regresa. Usted no tiene que preocuparse al respecto. Todo está en el programa de Dios. Él lo regresa a usted. No penséis lo que vayas a decir. Dijo Jesús, no eres tú el que hablas. Él es vuestro Padre que mora en ti. Él está hablando. 129. Agripa, tú siendo un judío y sabiendo todas las leyes del Antiguo Testamento, es una cosa extraña para ti, Agripa, que Dios levantaría a los muertos. Agripa dijo, Pablo, el mucho aprender te hizo loco. 130. Él dijo, no estoy loco, Agripa, pero yo estoy aquí únicamente diciéndote lo que Dios hizo en la palabra. ¿Ve? Oh, tú has llegado a ser un aleluya, Pablo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Amén, hermana Narcisa, Dios le bendiga la lectura. Estamos lecturando la personificación del cristianismo, mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957. A continuación, Dios le bendiga, hermanita Sara, va a leer el párrafo 131. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje. La personificación del cristianismo. Párrafo 131. No, Agripa. Yo únicamente estoy diciendo lo que Dios dijo aquí en las escrituras, que él resucitaría a su hijo Cristo Jesús en el postrero día y ahora Agripa sería una cosa extraña para ti que Jehová Dios, quien abrió el mar rojo, quien hizo los milagros en ese día que él no haría milagros hoy. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, amén, hermanita Sara, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo, mensaje del día 20 de enero del año 1957. A continuación, hermana Tamar, en los párrafos 132 al 140. Ok, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo, del párrafo 132. Dice, él dijo, Pablo, por poco me convences a ser un cristiano. 57-01-20. La personificación del cristianismo, Pablo dijo, quisiera que tú fueras como yo soy, excepto por estas cadenas que traigo aquí en mis manos y en mi pierna. Allí es cuando el resorte en medio del espíritu nuevo, en el corazón nuevo, está controlando cada emoción. ¿Ver lo que quiero decir? Aquí lo tiene usted. Es entonces cuando usted saca su cabeza del yugo del mundo. Cuando el resorte principal está en medio, chasqueando bien. Entonces el yugo está forrado con plumas. Oh, hermano, no importa lo que el mundo lo llame.
no hace ninguna diferencia. Oh, me resbalé porque déjeme decirle, yo no podía soportar que ellos me llamaran esto, eso y lo otro. Bueno, usted nunca recibió el resorte principal en medio de él, su espíritu en medio de su espíritu, ¿ve? Usted tiene una falsa personificación. Usted lloró. Usted tuvo una concepción falsa, ¿ve? Usted solamente aceptó el lado emocional y nunca recibió el lado real. Usted solamente escuchó el tic-tac del reloj y recibió el ruido y salió con él. Empezó a tic-tac también. Pero si el resorte principal está haciendo el tic-tac, si está haciendo, está controlando cada emoción, entonces el yugo llega a ser fácil. Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Allí va ella. Ella antes era una muñeca, pero mírala, ahora su pelo ya la mido por atrás, no se maquilla. Ella viste modestamente, yo no digo ser como algo salido de una arca. Pero lo que quiero decir esto que deberías de vestirte decente. Ella era la cosita más curiosita. Podíamos verla acostada afuera en el patio usando sus pantalones cortos, tomando un baño de sol, pero ya no lo hace más. Algo ha sucedido. El resorte principal está en el lugar en donde debería de estar, correcto. Él acostumbraba a venir aquí. Él era un tiburón de billar. Podía jugar baraja una mano de este y les podía ganar a todos los de aquí. Y demás, él era un, pero no lo hace ya más. El resorte principal. Él es un, aleluya. Pero el yugo es fácil. ¿Sabe usted qué debe hacer con él? A usted le gusta llevarlo. Es como con Samson, cuando él tomó el Bronx, las puertas de bronce de Gaza, las grandes puertas de bronce, él se las puso en sus hombros y las cargó, correcto. Y cuando el yugo es forrado con el gozo y la paz, la dulzura de Cristo en su corazón, entonces usted simplemente levanta todas las cargas que el mundo le echa a usted. Y las cargas llevándolas a un cierto monte llamado Calvario. Y allí usted se arrodilla y ora por ese que lo estaba persiguiendo a usted. No una lluvia de fuego procedente del cielo y despadece a la iglesia, sino usted trayéndoles paz a ellos. Dios ten misericordia de ellos. Ahora la Biblia dice que cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, él vaga en lugares nuevos y regresa. Y cuando el demonio que una vez lo trajo hasta el callejón, cuando él regresa y encuentra que su callejón viejo ha sido cambiado, hermano, Dios envió su gran excavadora. ¿Sabe usted lo que él hizo? Él escarbó la tierra. Él volteó las cosas boca abajo y simplemente hizo un panorama diferente de eso. Y cuando el diablo regresa a su callejón de botes viejos, en donde él acostumbraba tener botes de cerveza tirados por todas partes y barras en la mesa y cigarrillos por toda la casa y revistas de historia de amor y de verdad, él regresa y la encuentra barrida, adornada, aleluya. Dios envió su excavadora y la limpió toda. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Tamar, Dios le bendiga. La lectura continuamos con el mensaje, la personificación del cristianismo. A continuación, hermano Israel, en los párrafos 141 al 150.
Confirme, hermano Israel. Hermano, ha salido, hermano. Bueno, ok, mil disculpas a los hermanos que están escuchando, lo sentimos. Vamos a continuar con el mensaje en la personificación del cristianismo, párrafo 141. Aquí está su excavadora. Hermano, usted compare con esto. La abre toda, la excava toda, y él empieza a plantar jardines, y él encuentra construido allí un gran y nuevo hogar. Amén. El Espíritu Santo se ha cambiado allí y el Espíritu Santo tomó el lugar del bote de cerveza. Entre corchetes, el hermano Branham toca en el púlpito dos veces. La Biblia tomó el lugar de la literatura moderna del día. El Espíritu de Dios tomó el lugar de la teología moderna. Las reuniones de oración regresaron al hogar. Cuando el Espíritu Santo entró, todas las otras cosas han salido. Párrafo 143. Y escuche, amigo, en el principio la Biblia dice, mire, ahora yo quiero presentarle a usted toda nuestra intelectualidad y todos nuestros credos hechos por hombres. Mientras termino, yo quiero presentarles a ustedes algo. En el principio, cuando este mundo yacía aquí vacío, no era nada más que un gran bola de agua, en donde las grandes glaciares y por el calor del sol a medida que la tierra se desprendió de tal manera y entró por el espacio millones de grados bajo cero, eso formó humedad. Párrafo 145. Calor y frío juntos crean humedad. Usted puede verlo en las ventanas de las casas y demás, aquí y afuera. Y cuando la Tierra salió de la órbita de la que salió, del cual se reclama el Sol de ser la madre de todo, y estos proyectiles que salieron, cuando ella salió de allí y se congeló en una enorme cosa sólida, entonces a medida que ella empezó a acercarse y Dios se propuso, escuchen atentamente, a medida que él empezó a acercarla acerca del Sol, ella empezó a descongelarse. Párrafo 147. Entonces Dios comisionó al Espíritu Santo. La primera persona que es presentada es Dios. Dios, en el principio era Dios en Génesis. Y luego la siguiente que es presentado es el Espíritu Santo o el Logos, el cual salió de Dios. Sin embargo, todo lo que salió de Dios entró a una persona. Y la Biblia dice empezó a procrear por toda la tierra. Procrear significa acariciar, arrullar como una paloma. Él empezó a cubrir con son su calor la tierra. ¿Qué sucedió? Párrafo 148. Un ser mortal con ciudadano, hombres y mujeres humanos, como yo soy en esta mañana, seres humanos que tienen un alma inmortal dentro de usted. ¿Quién es? ¿Quién es usted? ¿De dónde vino? ¿A dónde va usted? Piensa esto ahora por un momento. Amén. La otra noche cuando ustedes lo leyeron en el periódico, uno de mis primos, quien era un farmacéutico, un doctor en Louisville, cuando salió de su trabajo y llegó a casa y se acostó para esperar su cena, le pidió a su esposa que le trajera una naranja y ella lo encontró tieso, murió de un ataque al corazón. Raymond Branham y su hermano Georgie, entre paréntesis, mis ojos, primos ambos, los hijos del hermano de mi padre, fueron a ver a su hermano y en el camino de regreso, 5 minutos después de haber visto a su hermano, se fijaron que el automóvil se meneaba disminuyendo de velocidad y vieron a un hombre desplomado sobre su asiento y él murió de un ataque al corazón. Por último, el párrafo 150. Y fui a la funeraria la otra noche y miré al hermano Doug allí. Y entramos, miré en los cuartos y a las muestras de amistad y las flores que estaban congeladas con las paredes y alrededor. Y miré hacia abajo y llegaron memorias a mi mente cuando era un muchachito jugando con estos muchachos, cuando yo era un muchachito. Amén, mis hermanos. Continúe, hermana Rosalia, por favor, en los párrafos 151 al 190 de la personificación del cristianismo. Amén, hermanos. Continuando con la personificación del cristianismo del 570120, párrafo 151.
Y yo pensé, allí está la gente. La funeraria estaba atestada. Y por cuadras, usted ni siquiera podía estacionar su automóvil debido a amigos y familiares que estaban viniendo. Y entré, y allí mi prima, Agnes, me abrazó y empezó a gritar. Y mientras me separaba de ella para consolarla, luego Dorothy, la bebé, empezó a abrazarme y a gritar diciendo, Billy, ¿qué vamos a hacer? Y tan pronto que dije, ¿en dónde está tía Alicia? Ella dijo, está sufriendo de un ataque al corazón muy extenso y puede ser que muera en cualquier momento, la madre. Párrafo 153. Así que pensé, ¿qué le está sucediendo a esta gran generación de Branham? Yo pensé la misma cosa cuando vi a mi papá, mientras lo sostenía en mis brazos, y su pelo rizado caía sobre mi brazo, y allí yo viéndolo mientras él miraba y sonreía cuando estaba orando por él, y se fue a encontrar con Dios. Yo pensé la misma cosa algunos días antes de eso, cuando Doc, mi hermano, levantó a su propio hermano allí, degollado, cuando un sujeto que estaba tomando le pegó a un poste y destrozó el automóvil y lo mató. Y él murió en los brazos de mi hermano. Y viendo a mi papá caminando por la calle con la señora Kelly, de allá de la casa del señor Kelly, llorando con su viejo sombrero negro en sus manos, en unos días después lo estaba sosteniendo en mis brazos mientras estaba muriendo. Párrafo 156. Me paré allí y observé la vieja mecedora sin nadie en ella empezar a mecerse de atrás para adelante mientras Ruth, mi cuñada, se iba para encontrar con Dios. Y yo dije, cariño, ¿vuelvo la fotografía de Jesús aquí? Ella dijo, Billy, no, él está delante de mí siempre. Párrafo 197. Luego, cuando estuve al lado de mi esposa, Hope, la madre de mi hijo Billy y mi niñita Sharon, y verla cogerse de mis manos mientras sus ojos oscuros me miraron y hablaron del lugar de donde ella acababa de regresar y deseaba regresar, y me dijo, nunca falles de predicar este evangelio, Billy. Tú no entiendes que gozo irse de esta manera. Y unas horas después de eso, poniendo mis manos en la cabeza de mi pequeña nené moribunda y la puse en los brazos de la madre, cuando dije, oh Dios, yo sé que tú subes la savia en los árboles en la primavera y traes el brote y el fruto y la ocultas en la tierra mientras dura el invierno. Tú tienes que ser Dios, y yo creo con todo mi corazón que este muchacho extraordinario que nació en Galilea hace 2000 años, a medida que él caminó de acuerdo a las Escrituras, para mí, él era el Mesías prometido. No importa lo que ellos digan, lo creo, y yo sé que hay algo dentro de mí que me muestra las cosas por venir, que un ser sobrenatural aparece y yo veo cosas antes que suceda. Y él me advierte de ellas, pero aquí estoy sin advertencia contra esta cosa aquí. Allá yace la madre, muerta allá, y allá a lo lejos está yaciendo mi padre. ¿Y ahora tú me vas a quitar a mi pequeña nené de mis brazos? Dios, ¿me vas a hacer eso, quitarme a mi encanto? Y la sombra empezó a caer delante de mí. Yo supe que él lo había hecho. Si el resorte principal no hubiera estado allí en ese momento, entonces, 159, Satanás me dijo, ¿qué piensas ahora de eso? Aún tu encantadora nenita, él te la va a quitar de tus brazos. ¡Cuán cruel! Ese fue el nuevo espíritu, eso fue él, todo lo intelectual. Párrafo 160, allí me paré todo tembloroso. Yo pensé, ¿a dónde iría yo? ¿Yo iría a emborracharme? Tú nunca tomaste en tu vida, pero yo lo haría de todas maneras. Él te dijo que no lo hicieras, pero yo lo haría de todas maneras. Yo le enseñaría quién es el patrón. Párrafo 162. Yo dije, Satanás, yo no puedo, él es el patrón. Eso fue directamente hasta el resorte principal. Estoy tan contento que hay un resorte principal. 163. Cuando yo subí la pendiente del camino y el señor Isler, mi familia se había muerto.
yo iba a subir. Yo no podía ir a la tumba. Yo solamente subí la pendiente del camino. La inundación había descendido. No hacía mucho tiempo. 164. Y el señor Isler subía por el camino. Él salió de su automóvil y dijo, Billy, quiero preguntarte algo. Yo te he visto llorando allá en esa tienda. Yo te he escuchado predicando. Y cómo tú estabas tan entusiasmado en el mensaje que estabas trayendo. Y tú lo estabas trayendo a la gente. ¿Qué significa para ti ahora? ¿Todavía lo amas? ¿Todavía dirías que le servirás? ¿Servirías? 165. Yo dije, señor Isler, si él me enviara al infierno, todavía lo amaría. Porque algo ha sido puesto aquí adentro, ¿ve? Eso ya no es más yo, sino es él. 166. Yo estaba satisfecho con esto, que yaciendo en diferentes tumbas, desde aquí hasta la Loma del Nogal, mi familia estaba dispersa. Mi papá, mi hermano, mi esposa, mi niño. Y ellos regresaron al polvo de la tierra de donde salieron. Pero yo entiendo esto, que ellos han de haber estado aquí cuando el mundo fue hecho, porque fueron tomados de la tierra. Ellos estuvieron aquí cuando la tierra fue hecha. 167. Nuestros cuerpos estuvieron aquí antes que la tierra fuera hecha, porque nosotros somos de la tierra. Todo de lo que somos hechos es calcio, potasio, petróleo, luz cósmica, átomos, manteniéndonos unidos. Y de alguna manera, por alguna mente maestra, fuimos hechos lo que somos. No solamente un montón de potasio y calcio y petróleo, sino algo entró en el interior y empezó a crear, y yo fui hecho así. 168. En el principio, el Espíritu Santo empezó a cubrir con su calor a un desierto desolado. Perdone mi emoción, pero cuando no había nada, y nunca había habido nada, pero el Espíritu Santo fue enviado de Dios, no un intelectual, sino el Espíritu Santo fue enviado de la presencia de Dios para hacer caricias sobre la tierra. 169. Y mientras lo hacía, él extendió sus grandes alas alrededor de la tierra y empezó a acariciar, cubrir con su calor, arrullar sobre la tierra. Puedo ver el calcio y el potasio juntarse y un lirio pequeño de Pascua se levantó. El Espíritu Santo lo engendró de la tierra y él continuó cubriendo con su calor. Y a medida que él arrullaba y cubría con su calor, empiezo a ver árboles salir, pájaros empezaron a volar de la tierra, animales empezaron a caminar. 170. Luego él continuó arrullando y un hombre salió llamado Adán. Y Adán se miraba solitario, así que él hizo un producto secundario para él y tomó una costilla de su lado y le hizo una compañera, Eva. Y él amó a Adán y él amó a Eva. Y los tomó. 171. Y puedo ver a la pequeña Eva recargada su cabecita en el hombro de Adán. Y ella era todo lo que una mujer pudiera esperar. Y más, mientras ella se recargó en el grande y fuerte hombro de su amado Adán y caminaron por todo el jardín. Tal vez pudiera ser que el león rugió. Ella no podía asustarse porque no había temor. Así que él dijo, amada, ese es el león. Lo llamaré Leo, el león. Se acercó Jaguar, el tigre. Ven aquí y acuéstate. Y ellos lo siguieron como gatitos. 172. Los vientos empezaron a soplar y el cabello de la pequeña Eva empezó a volar. Y ella dijo, ah, ese viento. Calla, enmudece. Y los vientos le obedecieron. Él era el hijo de Dios. Ella era su amada. Y luego puedo oírlo decir, querida, ¿ves la puesta del sol? Es hora de hablar con el Padre. Así que ellos fueron a la catedral, el gran árbol, y al arrodillarse de pronto un resplandor de luz celestial descendió, el Logos, el Espíritu Santo que los había procreado de la tierra, descendió, el Padre Dios. Y él dijo, hijos, ¿se gozaron ustedes hoy? Sí, Padre. 176.
Yo he descendido a darles un beso de buenas noches y acostarlos a descansar en esta noche. Y los besó en la mejilla y los acostó. Nada los podía dañar. Él estaba en las zarzas con ellos. El león. Él acostó al león. Él acostó al jaguar, el tigre. Él los acostó a todos ellos a descansar. Y el padre estaba tan complacido. Párrafo 177. Entonces el pecado, por conocimiento e intelecto, espero que lo estén captando. Espero que lo estén captando por intelecto. El pecado entró al mundo, tratando de encontrar más luz, tomando algo que ni siquiera estaba en la palabra de Dios. Dios dijo, el día que de él comieres, ese día morirás. Pero Eva quiso algo nuevo. O puede ver usted de mi corazón que no estoy tratando de ser contrario a alguien. Únicamente estoy tratando de presentar a plena vista, así dice el Señor, la palabra, nada excepto eso. No fantasías y grandes iglesias e intelectualidades, sino escuchar a alguien quien nos procreó de la tierra. El pecado entró. 179. Y ahora, amigo, si el Espíritu Santo fue el único instrumento que Dios usó para procrearnos de la tierra, y nosotros provenimos de la tierra y estábamos aquí antes que hubiera una tierra. Recuerde, aquí hay ánimo para ustedes, gente, por quien se va a orar. Si el Espíritu Santo, cubriéndonos con su calor, hizo el ser físico, ¿quién es el arquitecto de nuestro cuerpo? Oh Dios, permite que el pueblo lo vea. Párrafo 180. El Espíritu Santo le dio su apéndice, sus ojos, su nariz, su boca, su corazón, y puso un nuevo espíritu en usted, y luego viene a vivir en usted. Nunca, bajo ninguna circunstancia, acepte cosas intelectuales, teologías que son contrarias a la Biblia, sino quédese únicamente con, así dice el Señor, Él fue herido por nuestros pecados, por sus llagas fuimos nosotros sanados. 181. El Espíritu Santo procreó su propio cuerpo para vivir en él, Jesucristo. Cuando él le hizo sombra a María y creó o procreó una célula de sangre en el vientre, eso dio a luz al Hijo Cristo Jesús, en donde Dios mismo se tabernaculizó en la tierra por 33 años y medio y fue hecho un sacrificio para nuestro pecado, para redimirnos y traer reconciliación entre el hombre perdido y un Dios santo, para besarlos y reconciliarlos. Eso en la frescura de la tarde, cuando el sol se está ocultando y cuando la jornada de mi vida y mi carrera se hayan terminado, yo quiero que él me duerma con un beso, como él lo hizo con Esteban cuando él, pasando de mano en mano, fue golpeado. Él dijo, veo los cielos abiertos y a Jesús que está a la diestra de Dios. Allí lo tienen. 182. Ahora, ¿cómo vino eso? Y si Dios nos hizo lo que somos, sin nosotros tener ningún conocimiento de lo que estaba aconteciendo, si Dios me hizo un hombre y me puso en la edad correcta antes que la muerte se estableciera, como a los 23 años de edad, yo estaba fuerte y saludable. Y si Satanás no hubiera intervenido, él trató de invalidarme y de tumbarme a balazos y muchas cosas. Pero Dios, ustedes, cuando ustedes eran jóvenes y cuando ustedes eran bonitas, ustedes mujeres que se han envejecido y ustedes hombres cuando eran jóvenes y fuertes y saludables, y como ustedes disfrutaban siendo un hombre y su pequeña compañera, si Dios hizo eso sin usted tener nada que decir en eso, usted nunca dijo, hazme así. ¿Quién puede preocupar? ¿Quién puede, preocupándose, añadir un codo a su estatura? 184. Pero si Él lo hizo así, sin tener usted nada que decir, ¿cuánto mucho más puede Él, por su procreamiento, darle una oportunidad? Y usted está en base de su libre albedrío.
Usted puede rechazar esto o usted puede aceptarlo. El rechazarlo es estar perdido y permanecer potasio y calcio en petróleo, pero el aceptarlo y tener un corazón nuevo, un espíritu nuevo y su espíritu, parte del logos en usted, controlando sus emociones, y cuando él arrulla a través de su palabra, usted regresa el arrullo, contestándole a él, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén, Señor. Yo soy el Señor que sana todas tus enfermedades. Amén, Señor. ¿Cuánto mucho más él lo resucitará, aunque su cuerpo sea disperso de este a oeste por el viento? ¿Cuánto mucho más puede este Espíritu Santo, después de la total aniquilación por esta bomba atómica que va a caer en esta tierra uno de estos días, haciendo hoyos y dirigida al Estado? Pero el calcio y el potasio permanecerán aquí, y luego el Espíritu Santo procreará otra vez. Cada hueso se unirá a su hueso, cada brazo se unirá a su brazo, y habrá una iglesia del Dios viviente parada en el último día. Amén. 186. Amigos, únicamente por el procreamiento o el arrullo del Espíritu Santo pueden ustedes lograrlo. Dios promete resucitarlos a medida que ustedes escuchan su voz, esa voz pequeña, apacible que habla en lo profundo de su alma. Y amigos, para cerrar solo un momento más, y quiero que ustedes estén pensando profunda, sinceramente, vamos a irnos un día y por favor díganme, ¿para qué tratarían ustedes de aceptar cualquier falsedad, cualquier teología de iglesia, cualquier intelectualidad, cualquier emoción, cualquier cosa, cuando los cielos pentecostales están llenos de la bendición genuina, el verdadero Espíritu de Dios que los controla a ustedes y los hace un cristiano verdadero? Ustedes no tienen que personificar nada. Usted solamente sea un hijo del Dios viviente. ¿Para qué, díganme, para qué tratarían ustedes de aceptar algo diferente cuando Dios está dispuesto y esperando y los ha traído hasta este lugar y luego está tratando de acariciarlo a través del Espíritu Santo? ¿Aceptarían solamente una declaración de credos y demás para tratar de llegar al cielo, o alguna fantasía o una emoción mental, lo cual ni siquiera está escrito en la Biblia? 188. ¿No lo recibirán ustedes? Oh, pueblo de Dios, a tus rodillas y a tu Dios, que Dios tenga misericordia, es mi oración mientras oramos. Y con nuestros rostros inclinados en este momento solemne, cuando tal vez en este mismo momento pueda descansar sobre ustedes, sobre esta iglesia, sobre muchos aquí, mediten cuidadosamente. No permitan que sea una meditación ligera. ¿Están ustedes acariciando el Espíritu Santo? ¿Y es ese es el Espíritu que está en su vida, haciendo sus emociones tic-tac exactamente con la Biblia? ¿Tienen ustedes paciencia, benignidad, bondad? El material no es probado. Escuchen mientras oramos. El material no es probado por su cantidad. ¿Cuán grande es? ¿Cuán grande es una iglesia? Me refiero aquí, ¿eh? No es probado por su cantidad, sino por su calidad. El metal es probado por sus fuerzas. La iglesia no es probada por cuán grande la iglesia es o cuántos miembros. Es probada por sus fuerzas, por la Biblia. ¿Cuántos pueden decir amén a cada promesa que Dios ha dado? ¿Cómo se mueve su vida? ¿Con bondad y mansedumbre, benignidad, paciencia? ¿Qué sucede cuando algo lo saca de quicio? Hay una ruedita allí que haciendo tic-tac, de inmediato lo controla usted. Su amor desciende hasta su corazón. ¿Está usted tratando únicamente de imitar eso? Amén, hermanos. Dios le bendiga.
Amén, amén, hermana Rosaría. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos, hermanas, vamos a concluir con la lectura de este glorioso mensaje, la personificación del cristianismo, mensaje predicado el día 20 de enero del año 1957. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos y concluiremos con el siguiente mensaje y proseguiremos más adelante más mensajes gloriosos que nos activará para vida eterna. Amén, mis amados hermanos, vamos a dar gracias. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Padre, por habernos permitido unirnos, juntarnos de esta forma, Señor, para un compañerismo y aprovechando de estos medios que también están cumpliendo profecías, Señor, lo que vio Daniel, cuando la ciencia se aumenta. Oh, glorioso Padre Celestial, tú nos diste este privilegio de vivir en estos últimos tiempos, Padre. Pero cuando ya venimos en escena, oh, Padre amado, tú dijiste en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Oh, Padre amado, esa es la razón, ese es el motivo por la que nos acercamos, y tú nos estás instruyendo con estos gloriosos mensajes. Ahora mismo visto la personificación del cristianismo, cómo han personificado, oh Padre, queriendo ser los puros, queriendo ser los verdaderos, Padre, pero tú dijiste que nos quedemos en tu palabra, que ese nos llevará a vida eterna. Muchas gracias por este privilegio. Los hermanos, hermanas y niños que han estado en la escena, Señor, te damos gracias, Padre, y bendice grandemente el corazón de cada uno de vosotros. Te lo pedimos, Padre, más adelante tenemos un culto y esperamos que las unciones se junten, Señor, para glorificar tu santo nombre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. A la reina. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Rosalía, hermana Narcisa. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana Narcisa, hermana Tamara, hermana Said, hermana Israel. Hermana Sarita, Dios le bendiga. Hermana Tamar. Dios le bendiga. Yeah.
Pero al oír la mentira del anticristo.